Bese, suelta Bese B. Yeah, yeah. Yo. Hablamos de que come el techo mazo, hablamos de derechos o del pecho y te doy derechazos. Hablamos de las dos mientras me paso. No hablo de derechos si no tienes un valor, lo calco. Yo. Es el derecho que a mí te mantiene unido a una cultura donde estoy muy agradecido. A mí me ha dado todo y por eso ahora estoy servido. Y todo lo que yo consiga lo compartiré contigo. Quiero toda Valencia arriba la mano. Yo he estudiado derecho, ¿sabes por qué, hermano? Estudiando derecho, hermano, porque hoy va a conocer a mi abogado, el que tengo aquí colgado. ¿Entiendes, hermano? ¿No lo ves? Porque con una rima yo te quiebro. Te falta forma física y te falta cerebro. Su vida ha sido nacer con dos pies izquierdos. No sé si tú tienes algo que hacer conmigo esta vez. Te va a dar este derecho aquí el 33, el mítico que el día 15-1 va a firmar al juez. Todos los putos meses del paro. No voy a conocer al que tienes ahí colgado. Tú quieres conocer al Titus, lo doy arqueado y lo dejo aquí para que todos lo veáis santificado. Pero que me estás contando, me coméis los huevos. Mira cómo en este juego no me gana, no soy nuevo. Acepto ya con le pedo. La derecha de Mike Tyson y la izquierda de McGregor. ¿Qué me estás contando, mi hermano? Porque la verdad no me ganas, pico. A ti yo te corrijo, contigo tienes menos derechos que un pobre en un barrio pijo. La flecha es para la montaña, te pongo la brecha, tú eres como derecha de España. Estás que a mí me das la caña, vas derecho al servicio después de perder la batalla. Ya, la pierdes porque los derechos a ti te cohiben la mente. Esto es rap y aquí lo hago excelente, tengo derecho de quedarme aquí por mantener fuerte. Pero cállate porque te gano en la Red Bull. Le falta ingenio y le falta actitud. Dice que voy al baño directo en la Red Bull y cago un mojón que tiene más flow que tú. ¿Qué me estás contando, mi hermano? La verdad es que eres un capullo. Te gano con ingenio y también cuando fluyo. Ponte a estudiar derecho porque esto no es lo tuyo. Vas a perder, te gané como Green Soul y como Le 33. ¡Bienvenido, José Luis! ¡Esta es la tercera vez! Me importa una mierda las veces contigo pierda, porque estoy cruzada a las ventanas, también a las puertas. La vida aquí me dio la recompensa, porque perdiendo contigo disfruto de la experiencia. Pero te comes un mojón, la vida te ha dado una vida que es una decepción. En realidad no está gordo el cabrón, tiene un cuerpo común, como un camión. Como un camión, pedazo de mierda, sí, abre la cadena para este camión cisterna. Oh, yes. Pero por favor, te cuentas si está gordo lo de arriba, imagínate entre las piernas. Madre mía, flipo con la improvisación. Gordo, 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 cabrón. Te llamo gordo lo que quiera porque soy un abusón. Oh, yeah. ¿Y abusón de qué? Si eres un panfleque y un pilla. Contra mí vas a comer morcilla. No eres un abusón, mi rap de maravilla. ¿Cómo va a ser abusón si está dentro de mi taquilla? ¿Pero qué coño hablas tú? Rapea con el flow de un negro del hood. Si lo único de negro que tienes tú es el 3x1 de morcillas que se compró en Carrefour. Ay, ay, es verdad, pero anfibio, te voy a poder martirizar en este sitio. Sí que soy un territorio antiguo, estoy muy gordo, pero cuidado que hay muchas bombas de un sirio. Para entenderte es muy confuso. Tendría que comprarme y estudiarme un diccionario en bielorruso. Oh, yes. ¿No sabes hablar o qué pasa? Le tienen que poner subtítulos hasta en los audios por el WhatsApp. Pero por favor, no te explico la lección, esto es pura transmisión. ¡Ja! No me digas que no se entendió. Por mucho que hablas en chino, saben que es de corazón. Pero mira cómo vengo. Te gano y lo saben todos ellos, porque yo rapeo y parto los cuellos. ¡Claro que habla de chinos, porque la tiene como ellos! Coge los palillos y ponte a comerte el tofu. Yeah. Te enseño cómo existe si no hay gozu. Por mucho que me insistas, pista roja. Lo que dice, vete al jacuzzi. Con Ichiwa, chúpamela, que sabe a sushi. ¿Entiendes, loco? Soy un fiera. Con esa cara no te dan rollito ni siquiera en primavera. Última. Pero tú eres un fiera.
farsante. ¿Cómo le hablas a un gordo de comerse cruda la carne? ¿No tuviste bastante? Primero las entrañas y luego 3 litros de sangre. ¡Tiempo! Hasta aquí, Valencia. Vaya primer batallón. Let's go. Len 33 aquí. Titus, ¿por qué vas para allá? Por fuera del logo, por favor. Len 33. Len 33, Titus. A ver, vosotros. Jurado, en 3, 1. Se la lleva Len 33. Ruido para los dos. Vamos, esto solo es el principio, Valencia. Disfrutar un poquito. Let's go. Ruido para Titus también, ¿eh? Ruido para Len 33. Ladies and gentlemen. Marina, vamos con la segunda batalla. Quiero fuerte ruido para Zoyer. ¿Cómo estamos? ¡Activos! Y Chuti. ¡Vaya batallón, chaval! Sí, sí. Damas y caballeros, sorteo en la entrada. ¡A por el bote! ¿Cómo es? ¡A por el bote! Al 31. Bastado, a ver, ¡qué pedazo de público, madre mía! ¡Fantasías! ¡Fantasías! Esa es la temática. Okay. Así que, chavales, a pegarle duro a la fantasía. ¡Let's go! Valencia, ¿queréis freestyle o no? ¡Verse por la roda! ¡Check, check, check, check! ¡Uno, dos, uno, 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 dos! ¿Cómo estamos, Valencia? ¡Lo damos en 3, 2, 1, 1! Me porto toyacones, me los ponen band y listo. Yo les gano improvisando y saben que esto es de improviso. De niño reata mínimo que tiene tanto que puedo hacerte el libro del Jerónimo Stilton. Extinto, te dejo en fantasía de verdad. Si le pego minimal, yo voy a minimizar. Lo de fantasía casi es relatividad. Por la magia que no irradian, no puedes ni que rapear. ¿Vos imagináis que no le hago una sangría y me llevo su cabeza directa por entre vías? ¿Te imaginas que esta batalla no es mía? Eso solo pasa dentro de tus fantasías. ¡Ok! ¡Ah! Estoy mal del ático. Para él no va a ser muy sarcástico. El cine no es drástico. He convertido los gallos en animales fantásticos. ¡Ah! Animales fantásticos es lógico. Este rapper para mí que suena en ópito. Tengo fuerza desde los 4 putos caballeros que vienen del texto lógico. A lo mejor te parten fantasías. Tú con falta todo el día. Red Bull ni te patrocinaría. Las alas que tienen mínimo te cortarían. Te llevo de muerte para Valhalla como 4 días. Este retrasado que dice que Red Bull no me patrocina, hermano. Mira, está luego colocado. Una cosa es fantasear, la otra es venir colocado. ¿Qué coño me cuenta? Yo le voy a dar 1000 vueltas. La fantasía yo se la enseño. Que me esperen en Colombia, que voy a cumplir mi sueño. Va a cumplir su sueño, soñando con dragones por las drogas de diseño. ¿Qué? Esas son las fantasías que le enseño. Me llaman Jack Destripador porque te roto los sueños. Pero no me gana del freestyle. Le pego una paliza al teto online. Fantasías, eres borderline, borderline. Nadie te respeta. No ha metido una en la temática concreta. Eres un ludópata, llegaste a la meta. No haces más que joderte la vida con la ruleta. Última. ¿Qué va a contarme? La verdad le vengo grande. Es por eso que ha sido emotivo. Ya te puedes tirar todo el veranito soñando conmigo. ¡Ese ruido! ¡Ruido, papo! ¡No se le baja! ¡Se le sube, hermano! 4x4, 6 entradas. Diverse lo tenemos. ¡Vámonos! ¡Esa mano es en el aire de Valencia! Tengo que respetar a gente de tu generación. Chuti, revive, esto no es una simulación. Te recuerdo que estuviste en mi misma situación.
situación. Sí, he estado en sus situaciones. De mi generación no me toquen los cojones. Soy Pikachu, mi brother, para vender entradas. Me ponen en todas las generaciones. Generaciones no le mola. Yo soy un poeta de la antigua generación española. Tú eres Pikachu, claro que sí, maricona. El meme del Pikachu trabajando en el McDonald's. ¡Oh, sí! Claro que sí, es que ves como en la prosa la rima maravillosa, tacosa. Eres un puto borracho, madafaca. Primero con la droga y luego se cae la petaca. No, no lo hago de la droga. Es porque estoy flotando tanto que la gravedad me ignora. No hables del rock ni la droga. Viene de que llora. Deja el micro en el suelo y vete a hacer anuncios del McDonald's. Claro que sí, pero dímelo, mi hermano. En el McDonald's yo lo he anunciado. Encima de que hoy te dejo traumatizado, vas a tener que ver mi cara durante todo el verano. Pues la tele la pagamos. Si queréis con las entradas, después le patrocinamos. Me suda la polla todo lo que hayan logrado. Salgo de fiesta contento, la mano de mis hermanos. Oye, te has vuelto a equivocar. Lo que yo he logrado no te lo presumo, man. Mírate en Colombia, que es lo que va a llegar. No es lo que he logrado, es lo que voy a lograr. ¡Oh, yes! Hermano, tienes hate, 7-4 campeonatos, pero en grados Fahrenheit. Yo voy a estar allá donde no estéis. No hablo ni de tu persona, estoy fuera de vuestro reino. Mira, eso ya directamente me ha parecido ridículo. Así que el Mesías ha venido con este fascículo. Después de esta humillación, me he ganado el derecho a fantasear con el título. Y te felicito, yo voy tranquilo, no me complico. Me suda la polla haber perdido con el puto favorito. Yo sé que he venido solo y me voy de aquí con equipo. ¿Dónde está ese ruido? Venga, por aquí. Colócanse a cada lado. Jurado. En 3, 2, 1. ¡A disfrutar, Reyes! ¡Fuerte río para Zoyer! ¡Cuidado para Zoyer y para Chuti! ¡Mata leyenda no pudo ser hoy! ¡Let's go! ¡Duro! Y vamos a ver Marina el siguiente enfrentamiento. Vamos con el siguiente, del que tengo muchísimas ganas y sé que todos vosotros también. ¡Fuerte ruido para Bobby de Blackpool versus Under 2K! ¡Espectacular! ¡Otra leyenda vuelve al circuito! Y otra auténtica realidad. Ahí con la fucking bandera. Freestyler en la casa. ¡Let's go, chavales! ¡Muéstrala, muéstrala ahí, tu tierra! ¡Dilo, dilo, dilo! Ahora sí que sí. ¿Quién empieza, chicos? Empieza Ander, así que tírame de la ruleta, por favor. Tírame de la ruleta. No lo dejes, están abiertos. Chi. Tiene que moverse uno por okay. Bueno, igual, venga. Y la temática es... ¡Uy! La temática es... ¡Circo! Yeah. ¡Let's go! Yo, bo, fucking 22. Miro a la cara y de tu flow me olvido. No cuentas con el circo o el circo no cuenta contigo. Como guerrita, tu vida está adherida. Yo voy a hacer que arda tu vida hasta en salida. Eres un mono con escoba y mi escoba arde. Tanto que veo tu cara y es de cobarde. Me quito la cara por payaso y paso por delante y no hago caso a este fracaso de contrincante. De contrincante no me toques los cojones porque ahora mismo voy a explicarte todas las situaciones. Estamos en el circo y no es de atracciones porque siempre estoy domando a todos los leones. Así que cuando quieras lo que digas me la suda. Si quieres, mira a ellos y ves pidiendo ayuda. Es más, un día me encontré a tu madre desnuda y supe que era el circo porque era la mujer barbuda. No. No me toquen los cojones, que yo sé que te reviento si entro dentro de patrones. Que vienes al circo para matar leones, pero esto no es acuario. Aquí viven los tiburones.
se traba porque hago freestyle libre, no sabes nada. No tienes las cuatro perfectas al rapear, porque si rapeo la piensa, así que piensa más. ¿Qué piensa más? Entonces dime quién piensa bacano. Voy a tener que matarte con corazón africano. Vamos, vamos, arriba las manos, que haber empezado el circo han traído al enano. Así que cuando quieras me pongo contra ti. Si hablar del circo, hermano, y te lo junto en el free. A ver, que alguien me haga caso. Red Bull, ¿me quiere pegar un puto zapato payaso? ¿Un zapato payaso? Tú eres como un pato y a este gato yo lo cazo. Eres un novato, no va todo bien, maniga, porque no rapeas como yo, ni aunque fueses una hormiga dentro del circo, porque yo te circuncido. Estoy dentro y eso que todo lo que he hecho lo he cumplido sin un tiro. Yo disparo de la de ser Eagle de seguido y no recargo porque aparto a este crío. Amando a este crío, dice solo la parida, por eso Babi de Blackwood siempre le gana en partidas. Entonces tiro el Wigare, maniga, bienvenidos al circo. Él da la entrada, yo le cobro la salida. Así que cuando queráis, solo tiro en el freestyle. Por eso ahora mismo del circo le decimos bye bye. Es más, que quede el circo grabado en el vídeo y él encima de mi polla haciendo equilibrio. ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Equilibrista en el tejado! ¡Lo llaman! ¡Let's go! ¡Vamos a por la segunda ronda! ¡Empieza Babi! ¡Valencia lo quiere o no! ¡Verse, suéltame! A ti nunca te voy a tener miedo, porque no sabéis respetar a los viejos, los putos nuevos. ¿Sabes por qué esto te lo vas a tomar como un juego? Tienes la altura perfecta para hacerle la ITV a mis huevos. Y esa cuántas veces la he escuchado. Tú no haces freestyle de verdad porque está todo reciclado. Te he visto la cara de ser un monociclado con un monociclo y es el ciclo que se ha acabado. El ciclo que se ha clavado siempre en el game, pero te voy a demostrar cómo se hace el freestyle. El freestyle te lo explico en inglés o en Spain. Camino me va a ganar el puto Funko Pop de Sweet Pain. No soy Superman, no me ganas en inglés, porque yo soy un demonio en tu novia dentro de inglés. Tú te crees bueno, pues mejor que no me tildes. Haces acentos, los que hacen tono sirve. Tono sirve, pero yo siempre tengo el remedio, porque cuando quieras sabes que yo me pongo en serio. ¿Quieres que te rapea lo tuyo con tu criterio? Pues soy al medio metro, le meto el metro y medio. Wow, eso no ha sido freestyle, no rapeas como yo, no rapeas de verdad. Te has pensado la cuarta para variar, y yo en el área pintándome alguna. No me toques, mi rima bacana. Y vais a ver cómo Babi de Blackpool le gana. ¿Habéis visto su puta cara? Decirme que no parece una puta iguana fumada. Una iguana fumada, y conozco a tu camello, también has visto su cara. Porque tú lo fumas a las 3 de la mañana y te esfumas de batallas. Da la talla o te cagas. Hermano, esto es así. Y mi camello te ha dado algo a ti. ¡Babi! Aparte de la paliza de BABI, que gracias a ti Red Bull está sacando Red Bull de Speed. Ah, tira para el estanco. Yo soy el blanco más negro y tú el negro más blanco. ¡Ah! Al momento, lo tuyo algo dentro. Tengo tu tranca fuerte. Fuerte, pero no estás en el recinto. Vas a ver cómo contigo siempre yo ya frito. Sé contarlos, habrá Lincolns. Este cabrón no es blanco, es albino y toma albino tinto. ¡Oh, no, yeah! No. Yo soy como un Bitcoin, escucho a Mario Bros y en el Bitcoin, ya, sé que en verdad yo soy el más rico. Tú en la Recife, busca fe para este circo. Para este circo, que se quede bien callado, porque sé que lo que tira siempre está preparado. Tú sé que nada me lo has improvisado, porque tú giras bien las palabras, pero yo giro el resultado. ¡Última! En el momento, yo invierto el reloj para no invertir mi tiempo. Tú lo inviertes estando en los directos y yo mi polla en tu culo lo hundí recto. ¡Tiempo! ¿Dónde está el ruido, Valencia? ¿Dónde está Valencia? ¡Let's go! Uno a cada lado, por favor, por fuera del logo. Under 2K, Babi de Blackpool, jurado en 3, 1, se la lleva Babi de Blackpool, ruido para los dos. Gracias a todos, chicos. Un respeto para Ander. Qué gusto ver rapear a este señor. ¡Qué barbaridad! La auténtica locura. Marina, y vamos ya. Con prácticamente la mitad del bracket de cuarto, de octavos. Quiero fuerte ruido para Segreyes versus Jesús LT. ¿Qué pasa, Valencia, hermanos?
Che, 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 che. ¿Se escucha bien o no? Ahora sí, ¿no? ¿Estamos activos o no? Los del fondo también. Va, va. Vámonos. Vámonos, vamos, vamos, que esto es una fiesta. Va. Me escucho regular, ¿eh? Octavos, sorteo la entrada, caballeros. ¿Quién empieza, chicos? Ya conocen el formato, ruletita. En la segunda ronda, golpes de chilena. Dale, 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 dale. Che, che. Segre, tira, a ver qué te sale. Me escucho bajito. Por el bote. Me escucho bajito dentro, ¿eh? Ye, ye. Ahora, ahora, ahora. A ver, a ver, a ver. Ahora, ahora, ahora sí. Che, che. Esta vamos a hablar sobre tiempo. Oye, Diver, ¿se lo tienes? Ponlo a rodar, papá. A tu magia. Guau, 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 guau. Esas manos en el aire, ¿dónde están? ¡Te lo damos en 10! Estoy completo, estoy pletórico. He llegado a un peto y esto es anecdótico. Si yo te gano, sería un golpe histórico. Y a Jesús le gano y cambio el orden cronológico. Oh, yes. Yo no incomodo con los tópicos. Este niño con atroz da pena. Es precoz, da pena. Se le acaba el tiempo del reloj de arena. Reloj de arena, hermano, pero vengo para ofrecer. Está claro que no tiene nivel. Por mucho que lo intente, yo no voy a perder. Desde que nací, hay un antes y un después. Oh, yes. Es que es fácil, este chaval en la vida gana. Y por eso, hermano, yo sí soy una letra. En la peli de Intain en la letra, porque invierte su tiempo en usar la muñeca. Yeah. Eso eres tú, mi hermano. El tiempo se lo apropian al humano, pero con mis momentos yo lo he cambiado. Está en la edad de pavo, en un minuto en la ciudad del cabo. Diego, tú eres un noruego, no ruego demasiado. ¿Vienes luego y lo hablamos? No me hables del tiempo, soy un viento inhumano. Capaz de destrozar hasta tornado. Madre mía, hermano, no tiene ni una ovación. No ha clavado una y piensa que me ha clavado dos. Invirtiendo el tiempo, dando la vuelta al reloj. Podía acabar haciendo lo que hago en mi posición. Es que está claro, hermano, y soy sincero, sigo el camino del guerrero. Use de espada como escudo en el fuego del compañero y para ganarla él de espada el minutero. Él es un herrero y un guerrero me lo como como un polo primero. Yo Paolo Guerrero. Vinieron tiempos nuevos y atleta. Esto planeta para marineros. Se te acaba el minutero, yo soy minuspero. Te gano sin ningún pero. Te inducimos, conducimos luego. ¿Quién hace esto? Necesitan más tiempo. A ver quién lo demos. Madre mía, hermano, eso no ha sido un ejemplo. Adorna las palabras para tener fundamento. Pero yo siempre la clavo en el momento. Pues no es correr, siempre es llegar a tiempo. Y por eso él no me gana nunca, hermano. Y eso está claro, lo sé. Pero yo pego, ¿sabéis por qué? Porque el Casio no va a ser un rol aunque crea él. ¡Ruido, ruido, ruido, Valencia! ¡Oye, Valencia! Vamos, vamos, ahora más, estamos ahora más. Muchísimos aquí. ¿Dónde está ese calor? ¿Dónde está Valencia presente? Ciudad de las Artes está? Y la Ciencia, precioso. ¿Dónde estamos? Round 2. DJ Verse, ponlo a rodar. ¡Let's go! ¡Manos en el aire! ¡A ver esas manos! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Wow, wow! Wow. ¡Esas manos wow. en el aire! ¡Hey, hey, hey! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Esto es fácil, él adorna pero no asegura. Y yo siempre pego al cuello con rimas crudas. Lo siento, Segre, esto es la batalla más dura. Pues yo tengo impacto para partir estructuras. Oh, yes. Yo te parto los piños, te soborno. Te rompo, hermano, llevo combos en la riño. Yo te meto un combo y tendiño. Soy un adorno, hago feliz a los niños. ¡Qué mal, hermano! Porque no llevas razón. Es un niño en la competición. Y yo soy un huevo kinder en la improvisación. Porque aunque sea la sorpresa, se va sin ilusión. ¡Ay! Es un huevo kinder, un nuevo consuelo finge. ¡Que se abra un nuevo Tinder! ¡Oh, yes! Si yo piso el dolor, el suelo finge. ¡Ah! El suelo finge, esa es la realidad. El Tinder me lo acabo de abrir, subnormal. Es más, la hablé para quedar, pero viendo nuestro nivel, ni aun queriendo, él no puede darme match. ¡Ah! Es aburrido, lo típico. Yo consolido con sonido lírico, sonido onírico. ¡Oh, yes! Este es soporífero. Y yo Nadal bajo un foco en Wimbledon. ¡Oh! ¿Eso le extraña? Ahora mismo soy el niño que le daña. Recordad que la calle bonita no es
que te acompaña. ¡Dilo! ¿Cómo es? Me pongo aquí, sin duda, para que veáis que no está en la misma altura. Tira la caña, mañas crudas, y yo creo montañas con mis estructuras. ¡Oh! La montaña con mi estructura fiera. Otra vez, atento, colega. El bajón cuando yo bajé y yo subí a mi manera. Esto es ascender, ya subí las escaleras. ¡Oh, yes! Las escaleras, frases que pasan pasajeras. ¿Es Jesús LC o de sus DLCs de la nueva? El MP3 lo pete una mega entera. Yeah. Una mega entera, la verdad te lo estranguro. Y con las frases lo aseguro. Él es digital, pero yo sí suelo duro. Pues no me llega igual, sigo siendo un disco duro. ¡Ay! Dice, lo aseguro, mi frase es puro. Y este no hace uno. La rima en base al cubo, de la follada la censuro. Oh, ¡holy shit! ¡Mamma mía, qué acabo de ver! Vamos a ver qué dicen los jueces. De Reyes Jesús, jurados, en 3, 2, 1. ¡Segre! Ruido para Jesús Valencia, que es un duro hermano. Que la está partiendo la FMS. Buen ruido para Jesús. Ruido para este hombre, Orfa. Ruidazo para los que acabamos de ver. ¡Puta madre! Y esto no Marina, para. Seguimos. Seguimos. Tenemos la New versus la Old. Quiero fuerte ruido para Sawi versus Pérez. Yeye. ¿Cómo estamos, Valencia? ¿Dónde está ese ruido, Valencia? ¿Dónde está el ruido de esta parte, papá? ¿Dónde está ese ruido de esa parte? Yo, ¿qué dice Valencia, hermano? Luego, regalamos cosas y todos hacen ruido. Ya, ya me la sé yo esta. Oye, hay mucha gente aquí, hermano, y mucha gente aquí. Hay ruido, no. Hay ruido, no. Regalando el oído, hermano. Hay ruido, ¿cómo no. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Valencia? Chavales, ¿quién empieza? Empieza Sawi, tira de la ruleta, por favor. No le tires tan fuerte, que el Sawi está más fuerte. Ya ves. Que Androni para ayer, todos los dos juntos, así que no lo des tan fuerte, papá. Tranquilo. La parto, ¿eh? No para. Esto no se para y va a parar a la que estábamos abierta. Ya, socio. Nada muy fuerte, papá, que está muy fuerte. Nos aburrimos aquí todos. Vale. Vamos a ver. Van a rapear sobre joyas. A ver ese blin blin, papá. El blin blin. Let's go, ver si lo tienes. ¡Suéltamelo! ¡Vámonos, ey, yo, papito, cómo está toda Valencia! Para ser el rey, está todo ok. De nuevo, no pay, no gain. Me llama como el oro y en verdad no lo sabéis. Porque los rapios que suelto, cabrones, si son de ley. Hello, papa. Wow, la cosa así. Entonces tienes que entender que tú eres un mongolo. El tiempo es lo mismo para todos. Ya sale un reloj de plata con un puto Casio de oro. Yes. Un Casio de oro, compadre. La joya yo porque soy brillante y no uso temáticas de antes. Tú eres oro del moro, yo hablando en plata, soy responsable. ¡Dilo! Su agonía le delata, vengo a tirar artillería, hoy yo soy el que le mata. Su tontería le delata, la gema de la corona contra bisutería barata. Esto es bisutería barata, qué básico. Tus comportamientos son muy mecánicos. Tienes que entender que de aquí te vas rápido. De igual la plata, pero es que este rival es de plástico. Manos arriba en el freestyle. Cara a cara, porque esto sí que es un FaceTime. Quiere que me gane, pero es que no me ganáis. Yo valgo más que la puta cubana de Signal. Ya. Mejor no me jodas. Ser de plástico a mí no me incomoda. ¿Crees que el material es lo que se valora? Teniendo este logo, el diseño funciona. ¿Qué dicen? Me la pela. Joya, pero el chaval no se me renueva. Es un collar cuando rapeo rima buena, porque todo lo que me viene me sale en cadena. Dice que todo te sale en cadena, pero la verdad es que esas rimas a mí me suenan. Mira a ver si tus joyas si son verdaderas, pero es que le hice la prueba. Qué pena.
Wow, papi, yo sé que tú no me ganas, tengo dote. Tengo la sonrisa como el Joker. No te compares, hemos salido del bloque. No compares la plata contra los puros lingotes. Ah, son puros lingotes, pero no suena en el barrio y en el escenario da pena. No eres contrincante, no me frenas. Y yo soy Sonic que reunió las siete gemas. Yeah, yo, la wow. Verdad que no, quedaba solamente una más, por favor. Quería pedir oro el cabrón y le dieron plástico, el speaker se nos confundió. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Lo siento, Pérez. Me ha acelerado. Let's go, nos vamos con la siguiente ronda. Empieza Pérez, verse, suéltamelo. ¡Brindanos Valencia! Todo controlo, yo a este lo desplomo. Hoy soy como una bola de bolos. La batalla, una pirita de oro. Voy a brillar más, aunque sea el más desconocido de todos. ¿Y esa jaquen ha venido a ver, nene? Me gustaría saberla, pero ¿quién eres? Se clasifica bajante la gente buena y ahora Pérez. Sí, el freestyle se muere. Esto pasa si no conoces a nadie que estás diciendo. Era con el tema y estaba respondiendo. No es por mí que el freestyle se está muriendo. Es que gente como él no sabe retirarse a tiempo. Que yo no sé retirarme a tiempo, ¿qué cojones? 10 años y me sudan los cojones. Hay que tener huevos para hacer estas acciones y plantarle cara a las nuevas generaciones. Ya, yo, ¿y crees que para mí es fácil, cabrón? ¿Tú crees que es complicado, sencilla mi situación? Este es mi debut. Y en mi ciudad, cabrón, y le echo más huevos que todo porque yo tengo pasión. Dice que tú tienes pasión. Has bebido demasiado Red Bull, cabrón. ¿Qué? Y ahora entiendo eso de la pasión, porque te viste y se te está saliendo hasta el corazón. Y es verdad, ¿qué pasa? Bebió Red Bull, es culpa mía. Es Red Bull el que patrocina este día. Pero hay diferencias entre su mente y la mía. A él le da nervios, a mí me da energía. ¿Qué le da energía? ¿Qué control? Y en verdad lo de la mente sí tiene razón. Él dice que hay una diferenciación, que se la prepara y se huele equipo, ¿no? Ahora sí o no, ¿quién se ha equivocado en el formato? Eso es lo que le pasa al frustrado, que dice que la preparo respondiendo todo el rato. Y yo no te respondo todo el rato. ¿Qué estás haciendo? ¿El baile del macaco? No me devuelven los golpes toyaco. Parezco un boxeador y compito con un saco. No eres un saco, si te estoy pegando yo. Si eres un saco, golpeable y darrón. Yo a ti no te echo esa acusación porque no necesito hacerlo al verme inferior. Malo, malo, y lo siento. Tú no lo has clavado al tempo. Mis nudillos sí que han mejorado con el tiempo. Estoy acostumbrado hasta derribar cemento. El equipo, uno a cada lado, por favor. Jurado en 3, 2, 1. ¡Tenemos réplica! ¡Let's go! Mantenemos 2 votos a Sawi. Vamos, solo pueden volver a votar. Que remonto un 2-0. Lo remonto, de verdad. Okay. ¡Oye! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está Valencia? ¿Dónde está el amor por el freestyle? ¿Dónde está todo el mundo? No te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho. ¡Let's go! Un patrón 5 vueltas, verse. ¡Suéltala! ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo está Valencia, Mario? ¿Qué? ¿Divertido o qué? ¡Yo! ¡Pum, pum, pum! Cuando suelto mis ladridos y estos raperitos solo sueltan alaridos. Junto a los pollitos que no han salido del nido. Y yo me pregunto que el Pérez dónde ha salido. Miren en la cara de este niño desnutrido. Si parece que de John Cobra sería el sobrino. Miren al maldito niño todos los tobidos. Si parece que el hijato del maldito de Robert Guido. Loco, 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 loco.
soy yo el que está mecanizado cuando rimo. Cuando relleno que has hecho con el doble tempo, lo he escuchado como hay 500 eventos seguidos. Y dices que eres más agresivo, que tú a mí me vas a dar el ladrido. Recuerda cuando hablas que el perro que más ladra siempre resulta ser el más inofensivo. Y es que yo sé que el perro no tiene vida, quiere que le joda, pero es que este no respira. Yo sé que le supero cuando hablo de esta mina, yo sé que le celebran todito aquí la rima. Dice que lo ha escuchado, que en todas las putas batallas seguidas no ha sido de participantes, ha sido animando en primera fila. Ha sido en primera fila, pero he llegado aquí, así que el cuento se termina. A mí me da igual lo que me digas, porque cuando rapeo yo tengo más serotonina. Tengo pasión, no me la adivina. ¿Sabes por qué vengo a cambiar la rima? No lo hago por mí, porque sea mi sueño. Es porque soy lo que el freestyle necesita. Que es lo que el freestyle necesita, la rima. Y yo vengo como limusina. Este niño está drogado que cuando sale por el cerro le venden hasta harina. Mira, tienes que entender la pesadilla. Yo sé que la gente te mira, pero ya sé que esto es tu sueño. Hoy todito se te termina. Que rima tan sencilla, la verdad que lo que sube. Este pavo es demasiado malo. No podría sonar bien en el tren, si quieres a Dune. La verdad que me da igual que tú sudes, porque en la batalla eres pálido como Mark Cuban. ¿Y crees que por ganar vas a necesitar rapear bajando el volumen? Yo, bro, ¿quieres que le meta mi control? Wow, solamente venga, dímelo. Hey, le demuestro que tengo control. Yo no pido mano arriba, al favor. Hey, quiere que me gane, pero no, porque en la maldita vida ya que doy un palizón. Dice que soy el Arcula yo, porque puedo brillar sin necesidad del sol. Fuck. Yo, la verdad, tú eres como el sol, pero es normal que aquí te escondas. Yo soy el eclipse que esta oportunidad al rapear si me otorga. Entiendo que quiera brillar, que entre dos soles se ponga, pero cuanto más cerca está del sol, es más sencillo que alguien te haga sombra. Dice que va a hacerme sombra, que no me gana jamás. Que esa wise que las prepara, no he parado de contestar. Últimamente que sale a la calle y su sombra no va ni detrás. Porque este niño vive con un síndrome igual que el puto Peter Pan. ¡Qué puto Peter Pan! Aquí no ganas por saltar mal. Estás confundido, tienes que tener contenido. Aparte de energía y exclusividad. Dile que no has contestado, mira la batalla que no has contestado más. Joder, qué anticuado te has quedado. Eso era que un nuevo te enseñe de rap. ¡Tiempo! Por favor, uno a cada lado del lobo. Vete más para aquí, Sawi. Ok, jurado, los que ya habéis votado no votéis. Y no se puede dar más réplica, recordamos. Solo los que hayan dado réplica. Vota sí, ya. Lo mismo. Votar ya, sí. Votar ya. Vale, dale. No. Oh, vamos a ver, vamos Iber. A ver los que hayan votado ya. Madre mía. Jurado, madre. En 3, 2, 1. Vale, se la lleva Sawi. Ruido para los dos. Oye, ruido para Pérez, chavales. Muchas gracias, de verdad. Te ha dejado la vida aquí. Muchas gracias a todos, de verdad. Me lo he pasado loco. Darme una toalla para Pérez, por favor. ¡Qué barbaridad, señor Pérez! ¡Cuánto freestyle tiene dentro de las venas! Pero, señores, aquí no se puede parar ni un instante. Y vamos con la siguiente batalla. Quiero fuerte ruido para Mena versus Clima. ¿Qué dicen mis locos? Oye, Valencia, ¿quieres rap o no? ¡Let's go! Yo. Sorteo en la entrada, ya recordamos. Ruletita de 4x4. No le des tan fuerte. Quecito. Tira otra vez, te ha salido la de antes. A por el bote. Por el bote. No. ¿Qué dice Valencia? ¿Cómo estáis, chavales? ¿Bien o qué? ¿Esto qué, papá? Vale, vale, está, eso es lo que vale. Está viva. Y van a rapear. La temática es primo. Derechos. Ah, no, ya lo hemos hecho esa. ¡Fama! ¡Let's go! Yo te la rompo siempre, primo. Empiezo en la primera, soy de Madrid atrevido. Y rapeando lo voy a meter pepino. Comparan fama con el Durer, lo compro en el chino. Oh, yes. Yo siempre doy instrumental. Soy el proverbio, lo voy a coger rapear. Lo mando para el colegio, el necio ya no saben insultar. Hey. Bienvenido, Sergio Alcover, esto es Fama Bailar. Oye, cae.
cállate, primo, que suenas aburrido. No hables de fama si estás rapeando conmigo. Yo no cambio a mis amigos y respaldo lo que digo, porque creció con la fama, esto no me hace un subido. Perra, no pongas excusas. Le doy vuelta a la montaña rusa, es la ruleta rusa, te voy a quitar las excusas. La fama te cambió a Mena, pero es Nacho el que la usa. Pero es Nacho el que la usa. La fama toca el blues para desnudar su blusa. Y yo rapeo para rapear, soy capo y la instrumental con el cuchillo de un Takusa. Hermano, la verdad que dale. Mira cómo llega, te la hago en instrumentales. Subiste al ascenso por problemas personales y te dieron toda la fama de estos jodidos chavales. Jodidos chavales, representé el Andes. Bajé a todos los sitios y me hice grande. Por eso Mena nunca se sintió importante. No jugaba con la fama, pero hizo famoso al parque. Y eso sí lo hice, no cambió, bro. Así que, ¿qué me estás contando, primo? Tienes los ojos llorosos, eso es que estás aburrido. No llores, y vas a perder conmigo. Sí, voy a perder con él. Tú pierdes con los petas. Yo pierdo la mira en la escopeta. Está en Hollywood esta jodida muñeca y da pasos en falsos hasta que el cemento se seca. El mar es increíble, suerte es lo que tienes por aquí tenerme enfrente. Yo tengo fama y la fama es para siempre. Es bella, bienvenido a la estrella de la muerte. La estrella de la muerte, muerte es para usarla. Si se saca la pistola, no es para enseñarla. ¡Ja! Estoy en Hollywood, la fama es larga. Yo no soy una estrella, yo nací para pisarla. Última. Esto es así que va, así que te voy a matar. Esto no es la fama. ¡Ja! Te mataré como un nazi y ya. ¡Ya! En mi suela no pone Andy, pone Cantona. Yeah. Oh, ¡qué manera de cerrar! ¡Qué batalla de alto voltaje! Ver si cambia mesa base. Vamos con la número 2. ¿Valencia quiere freestyle o no? Yeah, yeah, yeah. Pues ¡Valencia quiere freestyle o no! Yeah, 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 yeah. ¡Echa mano, ¿dónde estás? ¡Oye, oye, ya oye! ¡Ya lo damos en 3! Cambio al resto de la gente, pero esa fama no a mí. Yo me siento como Tuba porque online son me. Madre mía, eres perfecto para meterte pa' mi team. Porque pesas como yo, pero mide como Gazir. ¡Oh, no! Es muy buena, hermano, la verdad que es buena. Yo estoy gordo y tú, ¿qué haces, crema? Se mete en oral, sería la tarifa ballena. Nadie contrata a Vodafone porque se ha quebrado a Mena. Se ha quebrado a Mena, que eso está bien en la rima. Tranquilo, tranquilo, clima. Que aquí es el océano gráfico y cambia la perspectiva. Por primera vez en la ballena, aquí está por encima. ¡Ay, mi madre! La ballena está por encima, pero juega con pelotas de esta gran foca marina. ¡Ja! La verdad que tú ya te rayas, canalla. Rapeando soy la gran muralla china. Yes. Sí, eres la gran muralla china, primillo. Pero es que tú no tienes brillo. ¿Qué? Tú eres como el chino. Al fondo del pasillo hay un vikingo con un hacha y un fantasma con cuchillo. ¡Ah! ¡Hay el fantasma del cuchillo! ¡Estoy para correr y no me tiemblan los tobillos! ¡Oh, yes! ¡Me voy a correr en tu cara y te rompo la rodilla! ¡Voy a golpe de rodillo! ¡Oh, yeah, qué tonto! ¡Ay, Dios, qué tonto! Yo estoy grande y por eso no me escondo. No es la rodilla lo que rompo. Se parten los tobillos, que no conozco a los gordos. ¡No conozco a los gordos! A su madre el gordo se toca, se hace dedos, le da morbo. Tú y yo no podríamos grabar porno porque no creo que haya una cámara para gordos. No hay una cámara para gordos, chica. Pero es el Mena el que esta batalla te lo anticipa. En el porno yo sería el que polla con la chica y tú serías como el cámara. ¡Nunca participa! ¡Oh, no! Dice nunca participa. Falla a puerta vacía, pues es hijo del Pipita. ¡Ah! Y yo rapeando la hago bien, le clavo el puto escorpión porque yo copio a René y Guita. ¡Oh, René y Guita, pero que me cuestas tanto! Red Bull siempre lo ando intentando. La tiro, se va fuera, la tiro, se va largo. El día que venga la suerte me pillará trabajando. Última. Me pillará trabajando. La muerte tiene suerte y yo con ella bailo un tango. ¡Ja! La verdad que yo rapeo y le gano porque vine desencadenado a lo de Yanko. En 3, 2, 1. ¡Mena! ¡Ruido para Climax! ¡Madre mía! ¡Muy ajustado! ¡Fuerte ruido para Climax, por favor! ¡Qué manera de rapear de este señor!
que de recursos. Ok, y nos vamos con la penúltima batalla de octavos. Quiero fuerte ruido para Alex versus NQP. Marina, si me dejas un instante, quiero recordar que esto es la fiesta del freestyle y que quiero que todo el mundo se sienta como en casa. No queremos locales ni visitantes, queremos freestylers, ¿sí o no? ¿Dónde está Valencia? ¿Dónde está Valencia dando ruido y dando energía y diciendo que era mal freestyle? ¡Let's go! Empieza Alex, tira de la ruleta. Otra vez. ¡Lo, lo, 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 lo! ¿Estamos o no, Nano? ¿Se oye bien o no? ¿Se oye bien o no? ¿Se oye bien o no? ¡Oh, no! Damas y caballeros, explícaselo. ¿Significa empieza esto? Empieza tu rival, así que NQP, tira tú de la ruleta. Tienes que tirar ahora. Otra vez. Dale, va. ¿Pero estamos activos todos o no, Nano? ¿Esto qué es? A ver, la ruleta mágica. No me jodas. ¡Por favor! Estados vale, sí. De ánimo. Temática estados de ánimo. Vámonos. Vámonos, verse. Suéltamelo. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Vamos. En tres. Enviaban nanos que no tengan nombre. Como centros de yo soy el King de Londres. Estoy conforme con este tipo, es un deforme. Y yo soy un depresivo, pues soy adicto a sus cortes. Lo estoy pillando, le gano en blanco, no está brillando. Te estoy ganando, te tocaba ganar y ha habido un cambio, ni la ruleta se cree que empiece improvisando. ¡Ah! Vuélveme a tocar y me cago en tus muertos, en serio, voy a empezar así porque si no es que te reviento. Si estás tintre te gano, contesto te gano, esto es un golpe, independientemente del estado. ¡Oh, yes! ¿Qué pasa en NQP? ¿Qué pasa, parce? Me vuelves a tocar y me cago en tu puta madre, no eres adicto a los cortes. Eres adicto a quejarte. No, no es mala foca, rapeo fresco como guaca floca. Eres un inútil, se nota. No ves que conmigo llevas la derrota. Y yo soy Messi, soy feliz jugando con la pelota. ¡Ay! Así que cállate, bobo, que no puedes conmigo porque haces lo de siempre. Te voy a ganar, pues soy Kobe en los Lakers. Y tú mueres por los cortes, me recuerda a Hannah Baker. ¿Podrá con los cortes? ¡Qué bien! ¡Hostia! ¿Cómo te ha salido así? Cuéntame, ¿ha sido pensada o ha sido free? Yo me muero, me suicido, pero me muero feliz, idiota. Venga, loco, que se note que eres agresivo cual de toque. Eres Messi con la bola, está feliz el mediocre, pero ya le ha perdido lo que pasa con los toques. Te fumo como tabaco negro, como la hebra. Me escapo de la selva sin tener que usar el jetpack. Estás feliz porque la gente está contenta, pero si mueres hasta tu ciudad lo celebra. ¿Me estás entendiendo que no vas conmigo? Porque yo sí que soy el mejor, mi brother. No estoy depresivo, yo no tengo depresiones, pero mis canciones son sinónimos de mis emociones. De tus emociones, muy bien, hermano, pero es que eres retrasado. En la primera eres depresivo y ahora no lo eres, hermano. Eres tan tonto que ni tú te aclaras con tu estado. Vaya tela, por favor, que me van a gritar todo, cabrón. Estado, hermano, por favor, vuelve a enseñar la ruleta y el que se va a enfadar soy yo. ¡Tiempo! ¡Bo, bo, bo, bo! ¡Let's go! Nos vamos con la siguiente ronda. ¡A machete! ¡Verse! ¡Suéltame ese beat! ¿Qué dice Valencia? ¿Estamos en la casa o no? ¿Valencia está en la casa o no? ¡Manos en el aire! ¡Te lo damos! ¡3, 2, 1! Ni muerto ni vivo, aún estás en el limbo. ¿Sabes por qué somos muy distintos? Porque yo ni me las preparo, ni a ti te hago gestitos. Así que yo pierda o gane, juego limpio. Bueno, ya ha empezado el Ale con su dictado. Estáis viendo que todo lo trae preparado. Hermano, deja de sonar tan cuadrado. Por tu culpa los de fuera se creen que aquí nos rapeamos. ¿No rapeamos? ¿Qué, nene?
¿Cuántos vídeos de repetidas tienes? Te las has ido pensando por si te metía el pene y yo a ti no he querido darte la importancia que no tiene. Que yo no tengo porque no me corresponde. Cállate un poquito, te voy a dar un golpe. Tanto que decía, a ver si lo defiendes como un hombre. Una cosa es ser bocón y otra cosa es ser trastalker. Una cosa es ser un coche y otra cosa es ser Transformer. ¿Lo entiendes, hijo de puta? Porque yo no estoy en mi prime. Estoy más óptimo que nunca. ¿No ves que no eres un hombre? Una cosa es ser el día, otro la noche. Una cosa es ser un Ferrari y otra coche. Una cosa es ser un Fiat y otra cosa es ser un Porsche. Una cosa es ir a clase y otra cosa es tener clase. Una cosa es presumir de lo que improvisas, pero otra sí lo haces. Siempre lo presumo porque yo siempre es presente y en la clase yo sí que era un tipo obediente. Pero esto te pasa por valiente porque tienes los huevos, pero no el nivel para vencerme. Y a ti te ha salido muy bien la frase, pero es diferente. Porque tú tienes una frase que suena muy fuerte, pero no tienes para decir la confianza suficiente. ¿Cómo que no es suficiente? Si estamos en tu ciudad y yo le gusto más a tu gente. Así que traigan al referente, Quesada y Batu Mastoca, que me traigan al siguiente. ¡Dios! Por lo de Quesada, no, que me traigan al siguiente. ¡No! Tú te has ido de Barcelona y le gané yo. No te quejes tanto y aprende a ponerlo a tu favor. A mi favor, porque la gente no quiere los favores. Y del Quesada sí, porque soy ratones. Y porque repetí todas las intervenciones. Y yo soy un distinto en esta guerra de los clones. Que repito todas las intervenciones. Me acaba de decir en libretas, igual pierdo contigo. Pero tú eres un prepa, si no dejo que te vayas sin que mi ciudad lo sepa. ¡Última! Pues ole, lo denuncia. Dile a tu gente que hoy te va a caer la lluvia. Pero cuando le gane, que no haya denuncia. Que al local lo localizan en el río Turia. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Let's go! En el coupé, Alex, jurado en 3, 2, 1. ¡Se la lleva Alex! ¡Ruido para el coupé también! ¡Fuerte ruido para el coupé! Y Alex, ¿qué pasa? A cuartos de final. La sorpresa sigue actuando y qué maravilla de competi se nos queda. Marina Viñals, vamos ya con la última batalla de octavos. ¿Queréis más, sí o no? Escúchame una cosa, Marina. No hemos venido aquí haciendo el run de Red Bull batalla por todas las regionales para que Valencia no haga ruido. ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? Donde el final. ¡Fuerte ruido! Las camisetas, ¿eh? Luego. Para Tirpa versus RC. ¿Qué? ¿Qué lo que? Creo que está preparado. Bueno, Tirpa, trapeamos tu y yo, ¿no? Ya está. Vale. En esa entrada, vamos a ver. Oye, última batalla. Vamos a ver. ¡Let's go! ¡Tirpa! ¡Tirpa! Hace falta, familia. Vamos, ya llega tu micro por aquí. Llegan delivery. RC, y vamos a ver. ¿Qué es lo que? ¿Me escucháis bien o qué? ¿Me escucháis bien o qué? ¿No? Vale, ¿me escucháis bien o qué? Vale, ok. Vale, vale, sí, vamos a jugar bien el papel. ¿Me escucháis bien primero? ¿Más o menos o bien? Ok, pues piedra, papel, tipa. A papelito, ¿no? Ok, pues ¿quién queréis que empiece? ¿Yo o él? Yo, pues yo. No lo des muy fuerte, que dale, te conozco. Dale a la ruleta. No, bro, flojito, mira, con el dedillo, cabrón. Es que está más duro de lo que pensaba. Ay, madre mía, media hora. ¡Eh! ¿Qué es lo que? Y como empieza a soplar el viento, no paramos. No, se ha parado. Izquierda. Ahí. Vamos a ver, Marina, cuéntanos. La temática es fichaje. Ya. Ay. Durísimo, pues. Diverse. Wow. A tu magia, papá. Ya.
Una na 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 na. Vaya vaso. Una na 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 na. Ya. 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 Solo escucha lo que yo te traje. Rap salvaje en el paraje pa' que encaje. Traje ya la lentería de encaje. El freestyle no necesita nuevo fichaje. Necesita que los viejos renueven su mensaje. Y ese soy yo, cabrón. Conozco la entredicha. Hermanito, el R le lincha. Sí, tu vida es un globo, pero el R lo pincha. Ten cuidado si la poli te ficha, bro. Ah, si la poli me ficha, este imbécil. Manos en el aire, puta, le explico la tesis. Se ha puesto Fabito en el gimnasio, este imbécil, pero proviene a 100 kilos como un fichaje del Chelsea. Oh, yes. Oye, puta, ¿qué me va a contar? En verdad no puedes ganar, mi hijo de puta, te hago un septum. Esta noche campeón de Valencia, no vas a ser tú. No sabía que Nieve había fichado por la Red Bull. Por la Red Bull, es un cate que sí, en sí, que defiendes como el Chelsea. Pero me suenas a imbécil, suenas a Leo Harlem y yo Leo Messi. Yeah. Esa es la diferencia, tranquilo con la esencia. Mira cómo tengo la tendencia. Firma, cometimos en Valencia. Tú eres gitano y tienes arte, pero yo he traído ciencia. Yeah. Ha traído ciencia, puta, pero en la barqueta lo voy a colgar mi hermano y lo voy a hacer solo con letra. Habla de Leo Messi, esta careta. Me escucho rapear Red Bull y me firmo el contrato en la servilleta. Ah. Es lo que pasa, hermano, en el Bumbat. Manos en el aire respondiendo preguntas. Quiere llegar al metro 80, el hijo de puta. Es el fichaje de Mbappé, porque no va a llegar nunca. Clavo la tarima, imagina cómo estira. Tranquilo, yo me siento tres filas. En Sirva no me ganan tres vidas. Con la pinta que lleva, la poli lo ficha enseguida. Tranquilo, hermano, yo no clavo dudas. Hey, el R es una barracuda, deja como el Bennett que a la barracuda. Ha escuchado ruleta y se piensa que hoy le regalaban fortuna. Le regalaban fortuna al personaje. Lo escuchan rapear y es menudo fichaje. Es lo que pasa, hermano, porque es un estúpido. Y un fichaje en los cromos porque saben que soy único. Última. Es lo que pasa, hermano, retrasado. Es un fichaje de los cromos porque viene numerado. Viene formateado, preparado, da todo cuadriculado. Parece el diario en el que lo ha estudiado. ¡Ruido Valencia! ¿Okay, okay? ¿Tenéis más ganitas o qué? ¡Round two! ¿Tenéis más ganitas o qué? ¡Cámbiame esa base! Y vamos con todo Valencia, que se acaba octavos. ¿Queréis más freestyle o no? ¡Verse, let's go! Ya. ¡Vamos todo Valencia, la manita del aire, ¿no, familia? En el loop, ya ves tú, tengo los huevos como avestruz. RC en Valencia, yo con el Red Bull. Esto no es la paliza, esto es solo un déjà vu. Deja que lo pinte, el RC no rinde, no finge. Tranquilo, tú a la pala la dirige. Este es un fichaje y tan solo finge. Yo soy Leo Messi, me ha fichado la Inter. Mira, mi hermano, no pasa nada. Ahora la gente se la grita con las manos levantadas. Hablando de fichajes, que es temática pasada. Lo siento, ya no hay tiempo, se ha cerrado la ventana. Se ha cerrado la ventana, pero yo abro un portón. Tranquilo, yo le mato por bocón. Ya conocéis toda la maldición. Quien me gana queda campeón. ¿Veis a Tirpa ganando a Chut? Me suba la polla que me vea o no. Nadie me vio ganarte a ti, te gané, mi campeón. Y puedo hacerlo porque yo creo en mí mismo. Y el Chuti no es enemigo si yo me fundo en el ritmo. Que no vuelve el hecho, como dicen, you know. Valencia levanta la mano, vuelve el cabrón. RC no vuelve por su flow. El freestyle se está muriendo porque los cabrones no dan show. Que no dan show en el círculo. No damos twist por el primer ridículo. Hijos de puta, voy a contarle los testículos porque han puesto a la mitad a Joan Prades del círculo. Hey, hermanito, dime qué es lo que hay con la actitud. Hermano, de Jesús, no soy yo Joan Pradena, de la luz, porque recé en la base hace boom. Claro, hermano, que va a ser esta guarra. Claro que hace boom, le hago boom y va en la parra. Él no puede ser Joan Pradena, claro, la guarra, porque va a ser sentadillas de puntillas a la barra. Hermano, simplemente como en la pista. Hermano, mira cómo fluyo el freestyle. Cabronazo, te gano en fuerza y inteligencia culturista. Te gano en cultura, de fuerza y de freestyle. Oh, yes. Es lo que pasa, lo amenizo. Así que manos en el aire porque llego y lo aterrizo. No voy al gimnasio, pero aún así lo apalizo. Porque esto es golpe verbal y yo sí me culturizo. ¿Qué hablas tú de golpe si te gano en RAP? Hermanito, tengo el doble de nivel. Viene con los pantalones que parece de UFC. Pero sin embargo, son tibias, son huesos de KFC. ¿Qué es lo que es Valencia? ¡Vamos a Valencia, ruido no, papi, vamos a ay, 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 ay! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay!
3, 2, 1. Y... ¡Valencia, Valencia, os amo! ¡Ruidazo! ¡Un fuerte ruidazo para el señor RC en su ciudad natal! ¡Qué bonito! ¡En su Valencia querida y dando un nivelazo espectacular! ¿Qué pasó? Pasadlo bien esta noche, cabrones. Yo con vosotros. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¡Vaya batallones hemos estado teniendo Valencia! Así que, ¿lo habéis pasado bien o no? ¡Sí! ¿Lo habéis pasado bien o no? ¡Sí! Bueno, pues ¿dónde está ese ruido? ¡Madre mía, vaya bestia, venga, es! Familia, esta edición, cambio de pareja de baile, se estrena en el Casteo Can Can. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, FJ. La verdad es que es un gustazo vivirlo desde aquí. Está el público prendidísimo. Están siendo muchos batallones para, joder, la jornada de octavos. Es muy loco. Es muy loquísimo, muy loquísimo. ¿Qué te parece si vemos cómo ha quedado los emparejamientos de octavos y analizamos los posibles cuartos de cara a la siguiente ronda? Porque ha habido también muchísimas sorpresas que me gustaría comentarte. Hemos arrancado con un Le33 contra Titus, que si bien Titus es verdad que ha convencido, creo que bastante más en la temática, creo que ha sacrificado un poco ese flow que por la parte que le ha ganado Le33 y ha sido la revancha de la regional de Varna. La verdad es que Le33 ha dado un nivel que me ha encantado. Yo, una de las grandes sorpresas ha sido Titus, el que ha respaldado el Cheese Tail en este evento, creo, ¿no? Creo que al final le ha dado los toques de humor. Pero bueno, luego hemos tenido un Zoyer contra Chuti, increíble. La verdad, Chuti viene a un nivel brutal. Zoyer ha dado un papel espectacular, ha estado muy bien. Yo creo que Chuti no solamente ha competido contra Zoyer, sino ha competido contra sí mismo, con la expectativa que hay con él, ¿no? Y ha hecho una gran declaración de intenciones. Luego hemos visto un Babi contra Ander 2K, que si te soy sincero, me parece una batalla muy interesante. Ha habido una votación muy dividida. Sí es cierto que Ander ha empezado con mucho nervio, que quizás es lo que ha pesado en la deliberación del jurado. Ha sabido darle el giro, pero creo que ha sido demasiado tarde. Sí, y sí, Babi quizás escaseaba en ideas al final, sí. Y los dos han ido comenzando. Y una de las grandes sorpresas, yo creo que es Segreyes contra Jesús LC, donde Segreyes se ha ganado al público desde el minuto uno. La verdad, una gran sorpresa. Yo creo que va a ser una de las grandes promesas de esta noche. Sin ninguna duda. Luego hemos tenido el equipo contra Peret. Bueno, el equipo yo creo que ha tenido muchas tablas. Yo creo que ha sido una persona que lo ha hecho genial. Al final Peret también ha dejado una buena sensación de boca al final. Luego hemos tenido un Menac contra Climas, donde ha ganado Menac, Alex contra NQP y Tirpa, que ha ganado a RC. Recordad que podéis apoyar a vuestro favorito, al que penséis que va a ganar esta noche, con el hashtag RedBullBatalla. Ya sabéis, ir todos a correr, poned vuestro favorito, porque lo estaremos leyendo. Estaremos ahí. Y bueno, Can, tenemos una gran sorpresa, tenemos una declaración de una persona que ha perdido y ha sido la gran sorpresa que para ti, ¿no? Segreyes ha vencido a Jesús LC, tenemos la declaración de Jesús LC, el bronce del pasado año en la nacional, y está Meri con él. Así pues que vamos ya, no queremos perder tiempo, vamos. Tenemos con nosotros a Jesús LC. Bueno, ¿cómo te has sentido enfrentándote precisamente a Segreyes? ¿Te ha sorprendido quizás enfrentarte a alguien que ha entrado como reserva? No, yo ya lo conocía y sé el chaval que es bastante bueno. Yo simplemente quería cerrarme porque creo que es lo lógico en estas competiciones. Prefiero siempre ser el que elige que me elija, porque al menos si pierdes sabes perfectamente que fue tu decisión y no una decisión externa a ti. Así que nada, yo en general me he sentido bastante bien, creo que he rapeado bastante guay. He utilizado las temáticas como había que utilizarlas, he atacado como quería, no sé, simplemente solo se puede ofrecer lo que tiene, ¿no? Yo creo que he dado todo lo que podía y ya es cuestión de gusto. Sí. Bueno, quizás podríamos decir que te ha podido incomodar un poco su estilo tan métrico o te has sentido cómodo. Bueno, realmente no sé, es que yo creo de distinta manera que él y él a lo mejor crea desde la multisilábica y yo a veces no entiendo. Si yo cierro una puerta, que él abre y él no para de abrir puertas, aunque yo cierre no funciona. Es como que parece que no funciona y nadie se da cuenta, ¿sabes?
Entonces, a veces es un poco complicado. Claro, cada uno es su estilo y no estoy diciendo que se desmerite ni nada, al revés. Entonces, creo que en esta vez, más siendo aquí y él siendo de aquí, ha conectado más con el público. Yo he seguido en mi juego, no me sale de él y ya está. Precisamente te iba a preguntar si a lo mejor has podido sentir que quizás el público ha apoyado más al local. Bueno, yo creo que, o sea, eso no es culpa de nadie. En Málaga a lo mejor se me gritó más a mí, no sé. Yo no soy de jugar público, cada uno hace lo que ve y grita lo que ve. Yo amo el freestyle, entonces grito freestyle, no freestyler desde siempre. Cada uno que quede en su conciencia se la ha hecho no, ¿sabes? Yo estoy contento y el recibimiento del público para mí ha sido muy bonito, así que... Bueno, y ahora que ya lo vas a disfrutar de otra manera, ¿con quién vas? ¿Quién quieres que gane? Hombre, yo siempre estoy en el barco de Chuti, la verdad, porque creo que se lo merece. Y estaba en el de Coupé, que por suerte o por desgracia no ha podido continuar. Así que estamos en el de Chuti a tope. El de Chuti a tope. Y bueno, la pregunta que más querría hacerte yo, porque de manera personal espero que me digas que sí, ¿volveremos a verte el año que viene? No, sí, por supuesto. Yo mientras freestyle siga siendo así, voy a seguir viniendo, aunque cada vez cueste más eso, es la lucha continua, pero bueno. No pasa nada, ¿no? No, estamos fuertes siempre. Y oye, ya que estamos, bueno, simplemente agradecerte tu participación, preguntarte ya para terminar, ¿qué esperas tú de la Internacional de Colombia? Si ves algún claro favorito, ya que puedo preguntarte. Y nada, darte las gracias por tu participación, porque siempre yo creo que es espléndida. Muchas gracias, de verdad. Si sigo participando con esta ilusión, es por gente como tú y gente que hay detrás aquí, que de verdad me hace esto muy ameno. Y Colombia me gustaría ir con Chuti. Me gustaría. Si no, hombre, ya que barremos para casa, con Gacir, pero también estoy muy en el barco de Carpe. Me gusta mucho, creo que es un tío muy momentáneo y me encanta lo que hace. Maravilla, Jesús, pues muchísimas gracias. Y bueno, quiero saber, Khan, FJ, ¿qué nos contáis? Bueno, yo creo que muy ilusionantes las palabras de Jesús, ¿no? Que pese a la derrota, pese a que se ha llevado un golpe muy duro, yo creo que no esperaba caer en primera. Lo veo con ilusión también. Con ilusión, un poco. Con optimismo, haciendo autocrítica, y creo que ese es el camino para siguientes ediciones alcanzar el título nacional al que tanto aspira. Aprovechando este momento, Cam, te quería preguntar sobre esa batalla entre el equipo y Pérez, donde ha habido una réplica que a mí ha sido la que más dudas me ha ocasionado. Si bien es verdad que, en mi opinión, el equipo ha tenido como bastante tabla, más manejo del escenario y control de la voz, sobre todo, creo que Pérez, a medida que avanzaba la batalla, ha conectado mejor con las ideas y sobre todo con el público. Creo que Sawi ha tenido un papel mucho más sólido durante toda la batalla. Creo, para mí, el resultado está bien. En cuanto a rapeo, he visto mejor a Sawi. Pérez estaba como momentos altibajos, ha tenido una batalla un poco menos lineal. Y yo creo que eso le ha pasado factura, un poco. Veremos a ver qué hacen en la siguiente ronda. Ya está todo listo para pasar con los cuartos de final. Así que vamos con ello. Nos vamos. Activa, generando un montón de energía para los Etsy que están aquí abajo. ¿Dónde está Valencia? Vamos con el formato. Vamos a tener dos rounds. Además, este muy, 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 muy facilito. A ver, a ver. Huele a clásico. Señores, primer round, minuto libre por en sí, 60 segundos. Y segundo round, minuto de vuelta, 60 segundos. El minuto clásico vuelve a cuartos de final en una nacional de Red Bull Batalla. Y si hubiera réplica, pues lo mismo de antes, 4x4, 5 entradas. Valencia, ¿queréis más freestyle o no? Este lado no me grita nada. ¿Queréis más freestyle o no? ¿Queréis más freestyle o no? ¿Queréis más freestyle o no? ¡Quiero fuerte ruido para L33 versus Chuti! ¡Vaya batallón se viene! ¡Batallón de alturas! Señores, sorteé la entrada. Empiezo yo, Valencia. A cada ladito. Uno a cada lado. Bueno, ¿quién parte? Parto yo. Parte 33. Oliver, se lo tienes. ¿Me podéis subir el micrófono? ¡Valencia, lo queréis o no! Vale, vale. ¡No escucho nada a los del centro! ¿Queréis más o no? ¡Sube la base de los cascos! ¡Verse, vámonos! ¡Cómo!
y si me lo como. Ah, rapeamos si no tomo. Yo soy Pablo Escobar y plato plom, 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 plom. Como. Tiro el cerdo, lo como y lo adobo. Yo no gano la victoria ni la robo. Me quedo en mi cara y fumando mi algarrobo. Siempre me da vida para que tú entiendas cómo va esta movida. Acabo de pisar un gigante en la tarima. Ey, claro, ya te imaginas. Hoy no estamos en la misma mina y yo te voy a romper con la dopamina. Como hierba en la tarima, voy a segregar para vosotros la serotonina. Ya, quiero que lo sientas. Te levantes y lo entiendas. Tú pongo tu cuenta. Yo voy a romper con la violencia. Esto se trata de enseñarte la experiencia. Creo que tengo un gigante noble cerca. Voy a reventar a puta hostias esta puerta y voy a colarme para joder en la conciencia. Quiero que me levante las manos hoy, Valencia. Porque estoy contra un gigante y me la pela, yo gano la competencia. Pasa lo que pasa, que no tengo como ciencia. Yo no tendré toda alteza. Y después de esta batalla por la fuerza, ay, vas a ser tú el que me haga la reverencia. Dime, bro, hermano, vas a ver que yo te dejaré de lado, así que será mejor que te calles toda la boca, idiota, que eso no notas como yo, sí que ya te he ganado. Yo soy la alteza, eso es lo que has nombrado. Soy como Jesús, hasta los que me odian me van a ver coronada, así que no. Oh, yes. Si me lo ve, amigo, ya sabes, te gano y te fus. Digo, te aniquilo, es que lo digo. Tú dices que eres como Pablo Escobar, pero yo te mato en el sonido. En el campeonato soy como narco porque de la copa ya le he corrido. Nada que hacer, la gente conmigo lo pasa bien. Sabe, le enseño moda, dale, no lo hasta la vez. Dice que se fuma un porrito y que se lo pasa muy bien. Tampoco hacía falta que viniese disfrazado de CBD. Panorama y tú la primera pera que ocupa una gran manzana. Yeah. Oh. ¿Dónde está ese calor? Seguimos arriba. Ese cambia mesa base. Vamos con el segundo minuto. Valencia, ¿queréis más, sí o no? ¿Queréis más, sí o no? ¿Lo tienes? ¡Vámonos! ¡Let's go, Valencia! ¡Manos en el aire! ¡Hey! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Este minuto yo no lo quiero gritar. Quiero la coherencia que tenéis que presenciar. Para eso ya está el cuerpo de mi rival, para aportaros el volumen de más. Este no me gana, pero ¿qué va a hablar? Tú que has llegado aquí por la última oportunidad. Por eso te ponen conmigo en el rap. Te pongo unas líneas, te reenganchas con facilidad. Oh, yes. Es por eso que te daña. Yo vengo a por la Inter y por hacer esa hazaña. Ha. Cambiaste de nombre, yo también en la campaña. Ya no soy Chuti, soy el tricampeón de España. Ah. En este escenario, si me pongo en serio, no tengo adversario. Si me río de ti a diario, ya le gané en la liga y ahora lo humillo en la Champions. Oh, yes. Es que no me gana, te doy un tortazo, da vueltas de campana. Ya dije que era Rek en su versión humana. Se ha puesto el color, no le valía con la cara. ¡Oh, no! ¡Qué cabrón! Te doy un palizón. Antes tenía un hombre, ahora otro el palo y no. Con tus cambios de opinión vas a volver a ser Green Soul. Me gustaría que tuvieses buena idea y que demostrases lo que haces en esa brea. Te quería escuchar haciendo freeze en la azotea. Pero como solo eres tú, y puedo darte esta pelea. Oh, yeah. Sergio no rapea ni hace freestyle nunca. Pero créeme que esa mierda me perturba. Para ti el freestyle es como niña de la curva. Porque quieres conducir, pero te vas a tapar nunca. Oh, yes. Y hay problemas que se rigen. Como que no, si la piedra ni la finges. Yo soy Sísifo y ese es el origen de mi última oportunidad para arrancarte de la elipse. De raíces que son rabia. Por eso esta gente y las circunstancias. Tú podrás ganar dañando la hemorragia, pero ellos salen de aquí sabiendo que mi rap es magia. Oh, yes. Y es lo que salta porque se puede romper tu mierda y tu estancia. Lo que te jode, lo que te contagia, que te pueden imitar, pero no imitar mi esencia. Última. Rapeo con constancia, rompo con contingencia, no hay perseverancia. ¡Ja! Yo te enseño buena estancia, esto sí que es ciencia y arte, arriba Valencia. ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Batallón!
como hay que hacer, joder, improvisar. El de 33 y Chuti. Por aquí. Jurado lo tenemos. En 3, 2, 1. Chuti. Muchas gracias igualmente, Valencia. Si 33. 33. 33. Madre mía, vaya batallón. Seguimos con los batallones. Quiero fuerte ruido para Segreyes versus Bobby de Blackpool. Vamos, vamos. Esto no para. Una de las revelaciones del día y sorpresa absoluta. A última hora, contra un titán y un clásico como es Bobby de Blackpool. Let's go, man. Pocos. ¿Quién empieza? Empieza Bobby. Con ese primer minuto. Cambio directo, ¿ok? Verse, suéltame, Sebi. ¿Dónde está Valencia? Siempre lo estallo. Por eso, Bobby de Blackpool, sabes que aquí te va a ganar siempre los gallos. Que me mires a la cara, mi hermanito, que tú sabes que yo nunca fallo. Eres un trozo de mierda, no eres reserva, eres pieza de recambio. Por eso tú sabes que te han llamado maniga, tú se quedas callado. Quiero que escuchar a todo el público valenciano. Quiero ver cómo me levantáis las manos con el pene valenciano. Perdón, creo que me he equivocado. Quería decir pene de hacendado. Mira quién es el cabrón que tiene los récord Guinness. El puto toro negro, así me definen. El cabrón que siempre lo hace de cine. Y a este que le han cortado el pelo con dos balancines. Última. Dime quién tira la última, por eso Bobby domina la pista. ¡Ey! Cuando tú quieras, sabes que yo siempre te gano en la conquista. Ahora saca palabras, demuestra que eres un malabarista. Pero antes de hacer esa mierda, quítate el casco de ciclista. ¡Cambio! Y de palabras he puesto lo mismo. El Tour de France porque ganó ciclismo. Lo hago hermano y lo hago en el ritmo. Diagnóstico un espejismo. Yo soy daltónico, tópico ritmo. Auge cronológico, cambio el signo. Hermano, no llega a 5. Yo soy el Bennett, ganó el veredicto. Benedicto, 16. Sus veredictos te dedico. No lo ves, color veis, astigmatismo. Porque no veo bien, me lo llevo al 100. Me lo llevo a todo 100. 100 de tomo, le arranco la piel. Me lo como como lomo, como me lo sé. Me lo bailan, así se fluye lo hago en jambo. Al menos yo siempre improviso y cotizo con la mente en blanco. ¿Sabes cuando sé que en rap no es pa' tanto? Cuando un minuto se le hace demasiado largo. ¡Última! No te acuerdas de nada, otra cuerda sensada. Pocas pensadas que no concuerdan. Recuerda, esta es la nada. Yo soy acelgas, una comida vegana. Porque aunque esté flaquito, suelto todas las barras pesadas. ¿Qué? ¡Barras pesadas! Dedicado para el Quesada, me vas a tirar. ¡Tiempo! La 12-13 en la zona, pero no Colombia. ¡Let's go! Nos vamos con el minuto de vuelta. Empieza Segreyes. ¡Ay! ¡Verse, suéltame, Sebi! ¿Cómo está Valencia? ¡Vamos! ¡Esas manos en el aire! ¿Puedo pedir una palabra, que me gusta hacer freestyle? ¿Puedo pedir dos palabras? Tú pide lo que quieras. Me decís, ok, tú una y tú otra. ¿Qué? ¡Se la damos! ¡En 3, 2, 1! ¡León! ¡Reloj! Reloj León, se lo meó el precoz. De conocimiento yo soy deco con balón. Reconocimiento, asiento, más afirmación. Yo no quiero firmar, tengo feedbacks, hermano. Las semis de mi lado, él es un titán y yo el poder de Levis en mis manos contra un semi-retirado. ¡Oh, yes! Que no rapea, hermano. Aburres y concurres demasiado. Él no discurre, me aburre su legado. 20 años y sigues haciendo pareados. Las leyendas del free ya se deberían retirado. Me he tirado de un puente, tienes que ser consecuente. Yo frases que hacen adyacentes y tu única clase es soltar frases puentes.
una década y tú eres decadente. Este se la traga y una llama fosforescente. En el fósforo siempre, yo exploto como fósforo ardiente. ¡Última! Qué bonito lo hago, pescado bonito. Me irrito cuando escucho a este malo. Hermano, pongo gritos, un hito y tomano. Lo rompo, el ejército otomano. ¡Cambio! Ejército otomano, pero puedes. Entonces, papi Blackpool, sabes que siempre lo mueve. ¿Qué? Me dicen a Karen y también a Keren. Dime dos palabras bien, el niño hace bien los deberes. Así que, hijo de la gran puta, mírame a la cara. Que yo en ningún minuto no te he tirado nada de Quesada. ¿Sabes por qué? Porque estoy en mi cancha. Porque tu puto RQ es un código QR para fachas. ¡Oh, yes! ¡Perra! Ahora vienes a mi puto territorio y siempre yo dentro de la guerra. Ahora te toca rapear contra un rapero. Primero Ander, luego Segreyes. ¿Qué coño? ¿Soy niñero? Que alguien me lo explique, que tengo que cuidarlos. A estos cabrones sabes que yo siempre voy a evaluarlos. Antes, ha hablado de Benedicto. Y sí, ha hecho la típica, la de Benedicto. Entonces, vamos a explicarle cómo vota una leyenda. Para que este hijo de la gran puta aprenda. Así se vota a la derecha hacia la izquierda. Y así se vota réplica. Y así que te vayas a la mierda. ¡A ver si ya lo pillas! Este cabrón siempre lo pilla. ¿Quieres que siga con rimas en la tarima? Dime una palabra. ¡Tampoco me cuentes tu puta vida! ¡Qué manera de enseñar la experiencia! ¡Golpe de efecto! ¡Nos fuimos! ¡Vamos a ver si es suficiente! ¡Vamos a ver! El público lo sabe. Vamos a ver el jurado qué tiene que decir. Fabi de Blackpool, Segreyes, jurado, en 3, 2, 1... ¡Tenemos réplica! ¡Capo 013! Vale. Con un Bobby de Blackpool, terminaste tú, Bobby, arrancas tú. Un patrón. 4x4, 5 entradas. 4x4, 5 entradas. Let's go, Bobby. Oye, a ver si lo tienes por ahí. Valencia, estaba pidiendo réplica, que lo he escuchado. ¿Dónde está ese calor? ¿Dónde está la energía valenciana? Qué guapo, hermano. ¡Suéltamelo! Un puto viernes, que nadie le dé refugio, si no el niño no se me duerme. Pero ahora le voy a dar una clase de flow. El niño no se me duerme porque aquí el que lo duerme soy yo. Oh, yes. Con lo de paraos me has dado la razón, porque tus rimas consecuentes no pueden verse. Me pone la base el DJ Verse. Murió un viernes, Babi, Cari, yo soy Julio Verne. A ver, hijo de la gran puta, aprende a rapear. Yo hago pareados porque siempre he sido Babacar. Siempre he sido el papi del swag. Y me encanta tu peinado porque indica dónde hoy pienso terminar. Es Babacar, se le va la baba y ca. Se va desnudito y en bla bla car. La rima no las puede ni acabar. Pingüino de Madagascar. ¡Oh, yes! De Madagascar, pero yo soy el cabrón que contigo va a mandar. No pongas cara de como que no lo quieres hacer, que este tío es tan enano que puede saltar a la comba con el Inier. Me quita el Inier. El perdón lo pide después. Rapeo sin Inier, se lo pido al Inier. Las faltas de respeto se te dan demasiado bien. Sí, las faltas de respeto se me da muy bien. Sí, y eso es ego que le den. Hermano, ¿sabes por qué tengo el protocolo? Porque no te pido respeto. Tu manager nos lo debe a todos. Me habla del protocolo. El culo y el colon se lo exploto todo. El balón, soy el canto lo controlo. Viniste contento, pero triste te fuiste. Mírame la cara, hermano, que te voy a tratar como quise. Ya no eres lo que fuiste. Dile a tu manager que siga organizando la liga, que se va a llamar la Freestyle Hitler. Ya no soy lo que fuiste. Última. Él lleva rapeando desde lo virgen. Eres un virgen, la norma la infringe. Si llevo 2 años rapeando, ¿qué quieres? ¿Que empiece con 15? Yeah. Sí. Vamos, Valencia, vamos. A la posición del mundo, hermano. Primero, las votaciones anteriores, okay. Capo. Ha votado Babi. El resto del jurado en 3, 2, 1. ¡Se la lleva! Se
3 a 2. Estamos en la nacional del año que viene, Valencia, haciendo free. Haciendo un Bobby de Blackpool letal. Felicitar al Bobby, papá, que es una locura cómo ha vuelto. Este Valencia, solo quiero decir una cosa. Lo primero de todo, felicidades para Segreyes. Gracias, gracias a todos por dejarme compartir este momento. 9 años sin competir y me he sentido como en casa. Gracias, Valencia, gracias. ¡Qué auténtico titán! ¡Bobby es un gigante! Y Valencia se lo hace saber porque lo es, señores. Ladies and gentlemen, vamos con la tercera batalla de cuartos de final. Que va a enfrentar a Sangre el Equipo versus Vena. ¿Me podéis subir el micro un poco, por favor? Me he quedado sin voz. Caballeros, dale, dale. Minuto clásico. ¡Ahí empiezo ya, Valencia! ¡Estamos ready! Yeah. A ver si lo tienes. ¡Vámonos! Oye, papi, ¿qué pasó? Dime, loco, ¿quién llegó? Nadie tira este flow. Y ahora sí que empiezo yo. ¡Manos arriba, you know! ¡Se lo vamos! ¡Dime quién llegó! ¡Dime quién llegó! ¡Dime quién llegó! ¡Es el vikingo del verso! ¿Quién llega? ¡Te adiante, te viene, te manda pa' fuera! ¡No puedo abrir mi cara en la cartelera! ¡Mi sandwich se va pa' fuera! ¡Ey! ¿Es una batalla de flows? ¿Quién flows en Almena? Solamente porque yo lo provoco y tú en casa lo entrenas. Oye, dime cómo va, que tú eres un topiaco. Quería ser como de acá, pero eres como un sapo. Tú no sabes ni rapear hasta fuera del contrato. Solo es un tiktoker, no tiene talento, pero el pavo es guapo. Entonces, ¿cómo me van a contar si cada vez que vengo voy la cuerda floja? Yo ya te voy a matar y te voy a dejar toda la cara roja. Ay, Tawi, tienes skills, pero son demasiado flojas. No puedes llamar paella valenciana un arroz con cosas. ¿Me entiendes o no? Dime si sé, dime de quién llegó. Oye, cada vez que vengo, hermano, te digo que ya lo mató. Ey, a mí el Tawi me ganó, pero eso fue en la FMS. Hoy voy a ganar yo, vais a tener la final que Valencia se merece. Hey, hombre. Sé que esa vista muy fuerte, pero yo te puedo matar a los golpes. Hey. Eres un perro viejo, compañero. Pero somos los cachorritos los que saben cómo huele su miedo. Oh. Dice que está Sawi, está fuerte rapeando. Hey. Y ahora quiero ver cómo toda Valencia me levanta la mano y la levanto. Hey. Él tiene un dietita que se llama Jairo y le dijo, te adelgazo, mena, yo no hago milagro. ¿Quiere que explique? ¿Quiere que demuestre como si la voz del cambio? ¿Quiere que le mete? ¿Quiere que le mate encima de este escenario? Yo puedo subir bajata rapeando. Lo mío es cardio, lo tuyo infarto en el miocardio. Oh. Oh, oh. ¿Quién le dice al puto Sawi? Hey. Se ha pensado que yo no sé rapear y demuestro que soy más versátil. Hey. Dice que yo soy TikToker, yo se la respondo fácil. Me den a hacer tu TikTok y veréis todos el filtro de Barbie. Oh. Barbie, Barbie. Esta noche yo mato a tus padres como la maldita de Bambi. Oh, yes. Dice que quiere joderme, recógelo, bro. Dame el móvil, si yo soy quien te robó. Oh, yo, yo, dímelo, pana. ¿Quieres que dice qué cojones, mena, que no me gana? Voy a ser mejor, camarada. Al elefante se le mata con tiros de cerbatana. Yeah. Oh, ¿dónde está ese ruido? Ladies and gentlemen. Vamos con el minuto de vuelta. Sawi el Equipo y Menaco en su máximo nivel y en su prime. Señores, ¿qué pasó, ¿dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese calor? ¿Dónde está esa energía que no veo? Oye, dame energía, vamos, hermano. Dame energía aquí a los dos. Vamos a demostrarlo. Wow, wow, manos arriba y abajo. Manos arriba y abajo. Wow, wow, wow. ¡Se lo damos el 3! El tío es un facha, lo sé, aunque esconda la pulsera. Hablaría de moros y de la patera. Valencia, por vez primera, van a ver un marroquí maltratando un puto mena. Oh, no. ¿Te quieres? Dímelo que sí. ¿Te piensas que eres bueno en el free? Pero con los mejores yo nunca te vi. No eres Ignacio, para mí solo eres el juguete de Gacir. Oh, las cosas van así, campeón. Que me demuestra que tiene flow. El vikingo en el Valhalla no entró. Hay que hacerlo con honor. No vale si te mueres de colesterol. ¿Cómo es?
Bro, bro, ya compro y vuelo por el cielo como un puto jojo. Yeah, yeah, yeah. Te comes esta mierda como un jojo. Yo soy una compro que yo, bro. ¿Quieres darle de nuevo, cabrón? Ey, te pongo en situación de pull por culpa de Sofía tanto lo denunció. Salta el copyright de Casey. Oye, qué putada. Dime qué putada. ¿Te quejas mediocre? Pues no me tires de esa mierda, que has sido tú mediocre. Me has dicho fuertecito y TikToker que te enfoque. Démoslo en TikTok, oye, papi, que llegó, que es el rey del flow. El pavo es calle y es muy callejón, porque bajó por escaleras y subió por el Discord. Todos te conocemos, bro, así que espérate que yo soy hardcore. Dicen que Dios no concede milagros. Pues mira, tienes al sapo en cuartos. ¡Flipalo, mi profe! Dime que jode, cabrón. Cada vez que vengo, yo soy la fresa. Tú eres el juguete de la empresa que te ha quitado el plato y tú te has cambiado de mesa. Oh, yes. Que sí, cabrón. Ey, ahora tiro palabras. Yo no soy facha. Quiero mi bandera sacarla y no puedo usarla porque un facha no sabe usarla. Entonces nos jodieron a todos, mongolo. Así que cállate, cabrón. Aquí no es flow. Aquí mando yo. Y cuando papá habla, la cena se acabó. Así que espérate que estoy loco. Me llama juguete por el miedo que provoco. Yo ya nací violento si el juguete estaba roto. ¡Yeah! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Go, go, go, go! ¡Qué nivel de los dos! ¡Espectacular! ¡Batallón! 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 Valencia, a todos lados, por favor. Jurado, en 3, 2, 1. Quiero fuerte ruido para Samuel, el equipo. Qué manera de volver a liarla de una manera brutal en Red Bull Batalla. Grande Samuel. Pena que pasa la siguiente ronda, semifinales ya. Pasa la siguiente ronda, las semis, pero aún queda una batalla. Una batalla muy importante porque yo creo que va a ser un fucking batallón. Quiero un fuerte ruido para Alec versus Tirpa. ¡Se viene! ¡Empieza Alec! ¡Let's go, Valencia! ¡Verse, suéltame, Sebi! ¡No, no te creo, Verse! ¿Dónde está Valencia? ¡Hey, hey, hey! ¡Esas manos arriba! ¡Esas manos arriba! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Hasta niñito me lo reviento por lo pronto! Lo siento, pero es que eres demasiado tonto. Así que por mucho que quieras tener algo de habilidad, no vas a llegar, conseguir llegar hasta el fondo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, tonto? El tifa pierde por lo pronto, porque por cómo se introduce la base, parece pa' que me mate, me han puesto música épica a fondo. Tonto, tonto. ¿Qué pasa? Me haces cara de que no lo siento, bro. Pero es que resulta que no me vas a ganar. Porque yo sí tengo mucha más habilidad. Porque el Tirpa es el Tirpa, pero no tiene fenómeno fan. Porque yo hice una exhibición en FMS y venden menos entradas. Estando que yo sin estar, vaya tela, papá, que mal te sale. Vaya tela, tenemos habilidades. Empezamos a movernos o empezamos a hacer lo que saben. Empezamos a movernos o te va a matar el Ale. ¿Qué pasa, Tirpa, que no te sabe? Que no sabe, no tiene la clase, porque a mí se me puede ir, pero al Tirpa se le da bien todo tipo de bases, ya. Ya lo sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se lleva la mano al pecho para darse cuenta que no tiene taquicardia, porque la vida es macabra, porque puede ser que te suba el pulso, que te suba incluso la desgracia, pero cuando he venido a hacer bulto, yo a ti no te insulto, a ti te doy la mano y luego te doy la gracia. ¡Cambio! Yo te la doy también, porque te respeto, hermano, porque le das 100%, quiero manos en el aire, tengo tiros en la sien, tengo cuentas que ajustar, tengo cosas que hay que hacer. Ya lo sabes, hermano, por placer, cuando pillo el micrófono ven el amanecer. El último cambiaba el parante a placer, pero me tocaban estos y cómo lo iba a hacer. ¿Qué cojones pasa, mi hermanito? Cuando pillo las batallas, hermanito, son falacias. El otro ha dicho, tipo, se le da bien casi todas las instrumentales, pero hermano, muchas gracias. No hace falta, hermano, que lo digas, si está claro que soy el mejor de España, no es falacia, ni cualquiera de estos tontos sin prepararse una frase de las mentes en esta base con estilo y elegancia. ¡Oh! Vaya palabreo, mamá
Baby Bifa, que lo tienes que avisar, porque voy a divisar este torneo. Puta que me cuenta con la sátira, le meto con el ritmo, con los látigos de Charingan, le veo los movimientos, pero lentos como el Charingan, y me meto con él como con Pique, puta Shakira. Oh, yes. Dice Shakira, la manera que yo tengo no la puede competir, hermanito, que está claro que me tiran con fetí, porque ninguno de esos me puede ni competir. Hey, tengo doble de obre, de cobre, de roble, rimas. Yo soy el hombre, el que rompe el roble a base de golpes, igual que Hiroshima, la rima alcancé. Continuadas y como esto se presenta, te lo grito así en la cara. Oh, yes. Si no busco la cámara, mi pana, ¿dónde coño está el puto pavo que me graba? Si no está, te juro, hermano, que desgraba, porque lo miro tan serio que le clavo la mirada. Lo que pasa, hermano, es al instante. Me traen a esa mierda y no sirve de contrincante. Vaya mierda, vaya grupo más flipante. ¿Quieres ser campeón de algo? Pon tu logo en mi colgante. Oh, yes. Si no hay manera, cabrón, te meto cuando te la puta puya. Eso. ¿Qué me estás contando, mi hermanito, que da huesos? RQ es otra rata por el queso. Yeah. Madre mía, hermanito, sí querría darte real. Es lo que pasa, mi hermanito, vaya inútil. A este paso quedó mudo y llegó a la final con Chuti. Te queda otra, me das la última por lo que pasa, nota. Las improviso al momento y con la cuota. Es comida última, pero para la mascota. Yo también improviso porque me encanta hacerlo. Y ahora tú puedes comprobarlo, lo siento. De Quesada critica, no siga ejemplo. No se lo digas a la cámara, espérate a verlo. Estás siguiendo su ejemplo. Estás haciendo lo mismo que el Tirpa, me hace gracia. Porque lo que dices son falacias. Critica que critica a distancia, criticando a distancia. Venga, Tirpa, por favor. Venga, no me jodas, por Dios, he tenido una equivocación. Tampoco sabe fluir el basón, los dos la fluimos mal. Él disimula mejor. ¡Ay! El Tirpa que ni se percata. Otro que va por la rata. ¿Sabéis por qué yo soy una rata? Porque soy lo que responden si preguntan quién lo mata. Ahora te percata, respuesta tras respuesta, respuesta tras respuesta. Así funciona. Ojos de gata, rata, tata. Te disparo, manín. ¿Qué pasa? Que a ti también te gustaba hacer free. Tú te diriges para allí, yo me dirijo para allí. ¿Dónde está Mulija? ¿Cara tiene algo que decir? ¡Tiempo! ¡Se acabó la fiesta! Ok, Alex, Kirpa, jurado, en 3, 1, tenemos. Tenemos dos Alec y un Tirpa, dos réplicas. Y Blon y Capo que han dado réplica. Un patrón, 5 vueltas. Todo por decidir, 2-1, faltan dos votos. Así que verse. Valencia, ¿qué te pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gente de Valencia? ¿Dónde está mi gente de Valencia? ¿Dónde está mi gente de Valencia? ¡Let's go! ¡Pra, pra, pra, pra! Donde tú puedas competir, porque igualmente los dos somos de lo mejor del país, pero me hace gracia que tires un minuto a Reculín. Cuando bajes de FMS le vas a pedir subir. Voy a pedir subir, vaya loco, que habla de esa mierda mi hermanito y lo derroto. Su manager es una novia groupie, loco, pues sabe que si pudiera le cambiaría por nosotros. Oh, yes. Por nosotros creo que te escondes. Creo que no está siendo tan hombre, porque es mi manager el que supuestamente se esconde y yo del suyo no me sé ni su cara ni su nombre. Su cara ni su nombre, pero hermano, soy el uno. Pues se llama Choco, como a ti, también te fumo. Ten cuidado, hermano, yo se lo diría en el micro. No se lo puedo decir, pues no lo veo en ningún sitio. Oh, yes.
Yo tampoco lo veo, pero escucha, escucha, que a ti te moldeo. Tu manager se llama Choco, veo. Es tuyo de Sweet y de Zasco. Pues no lo creo. ¡Ay! Pues no lo creo. Pues claro que sí, mi hermanito, porque en Gijón marco a Siria. Hoy le disparo en el pulmón, muere la exiria. Claro que somos tres juntos, mi equipo, aquí en mi familia. Es tu familia, hermano, pero dudas porque eres Tirpa, así que estás desnuda. ¿Haya dicho mato a Siria? ¿De verdad cabe alguna duda? Mira, hermano, de verdad, qué nivel. Claro que rapeo desnudo porque lo hago flor de piel. Es lo que pasa, hermano, porque quien la rompe. Y pongo la piel de gallina y así hago honor a la compe. Honor a la compe, hermano, me encanta. Pero demasiado te falta porque no yo estoy currando para hacer cuatro barras perfectas para que tú vengas a soltarme solo terceras y cuartas. ¿Tienes barras terceras y cuartas? Mira, hermano, lo explicamos en segundo. Cuartos, terceros, segundos y tenéis al puto nuevo campeón del mundo. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Alex y Tirpa, los que habíais votado ya, mostrar vuestro voto. ¡Let's go, jurado! En 3, 2, 1. ¡Se la lleva Alex! ¡Ruido para los dos! Tirpa también para Alex, que están aquí día a día los chavales luchando en las plazas, en otras copes, dándole durísimo a full día tras día. Okay. Bueno, 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 señoras y señores. Ladies and gentlemen, mira lo que tengo, Valencia. Le tengo por aquí, pero antes de nada, ya conocemos los cuatro semifinalistas. Quiero fuerte ruido para Chuti, Sey Reyes, Menac y Ale. Así que, ¿dónde está ese ruido? Ya conocemos a los cuatro semifinalistas de esta final nacional de Valencia de Red Bull Batalla 2023. Tendremos en la primera Chuti contra Sey Reyes. Tremenda batalla, la verdad, una de las promesas de esta competición contra la histórica leyenda de esta competición. Así que yo espero mucho de esta batalla. Y en la segunda batalla tendremos a Mena contra Alec, dos debutantes en las semifinales contra dos consagrados y que estaban en todos los pronósticos. Hemos tenido un Le33 contra Chuti en los cuartos de final, donde el madrileño se ha impuesto. Ha sido una muy buena batalla, la verdad, pero Chuti ha sido imparable. Luego un Babi contra Sey Reyes, donde ha mantenido muy bien el nivel Babi. Parecía que se lo llevaba, pero Sey Reyes ha logrado completarla y llevársela. Ese segundo minuto de Babi ha sido increíble para sacar la réplica. Luego una batalla repleta de flow que ya tuvimos en los cuartos de final de 2020. El equipo Menac, se repite el resultado, avanza Menac. Y por último, un Alec Tirpa muy disputado, con ambos niveles muy ajustados, pero que al final ha conseguido llevársela Alec. La verdad, otra promesa de debut. Ojo que se rompe la maldición de RC, ya que Tirpa... La de RC, claro. Ha ganado RC, pero sin embargo no queda como campeón nacional. Pues, ¿sabías que con estas dos batallas, con esas dos batallas de Tirpa, se quedan 19 batallas en esta competición de Tirpa que se... empata con Skone, que también tiene otras 19. Bueno, bueno, quiero ver esas estadísticas en pantalla porque ¿dónde? Me parece que es bastante interesante. Vamos a ver cuáles son los freestylers que tienen más batallas disputadas en nacionales. Hombre, yo creo que Blon, habiendo tenido 10 años y 10 ediciones... 30 batallas tiene Blon. 30 batallas. O sea, 10 más que el resto, que el segundo. Es una auténtica pasada. Tenemos también a Forzy y a Sweet Pain empatados con 17, que en esta nacional finalmente no estuvieron. Y bueno, tenemos a BTA, RC y Chuti con 16, 15 y 14. Chuti teniendo las menos batallas, ¿eh? Es increíble, ¿no? Increíble. Al final ha participado menos ediciones. Si llega hasta la final después de las semifinales, pues serán 16 batallas que empatará con BTA. Increíble, la verdad. O sea, muchísimas batallas. También recordad, chicos, que aún podéis seguir apoyando a vuestro favorito con el hashtag Red Bull Batalla. Ya sabéis, todos a Twitter, a apoyar, y luego vamos a ver quién ha sido de los MCs más votados. Pues que nos lo muestren en pantalla y vamos a ver quién ha sido más votado. Yo creo que Twitter tiene que estar on fire con Sey Reyes. Pues fíjate, ojo, Babi, me sorprende bastante. El cuarto favorito por la encuesta con un 2% es RC. Tenemos a Tirpa con un 7%.
Tenemos un 11% a Chuti. Y un 75% de Babi. Es que Babi tiene el público. Babi se come todo. Bueno, yo creo que al final Babi ha sido como la sensación, al menos en el segundo minuto contra Segreyes, ¿no? Creo que ha dejado el pico más alto. Y sí es cierto que ha sido la mejor batalla de los cuartos de final y posiblemente de las mejores de esta nacional, sí, que hemos visto. Personalmente lo he disfrutado muchísimo. Pues sabes que vamos a disfrutar muchísimo, ¿Can? Las semifinales. Se vienen semifinales. Tenemos a Chuti contra Segreyes y Mena contra Alec. Qué ganitas de ver qué va a ocurrir. Nos vamos ya para allí, no nos queremos perder nada. Pero queremos que arranque esto porque es que es muy importante esta batalla. Te voy a dar un dato. ¿Entrará Segreyes como reserva y sería como campeón? Uf, muy duro, ¿eh? ¿Lo hará? La verdad sería histórico que ahora gane a Chuti en semifinales. Yo creo que sería el mejor debut de la historia. Fíjate que yo pienso que si hay algún rival o algún competidor que puede ganar a Chuti, es alguien que está totalmente fuera del plano de la gente. Es decir, no le va a ganar alguien que previsiblemente a priori puede tener posibilidades, ya, como un Mena. Juega otra cosa. Juega yo otra creo cosa, Segreyes. Que puede, no sé, romper los esquemas de Chuti, porque Chuti es una batalla muy difícil para él. Segreyes está con el público, juega como local y juega, sí, algo muy diferente a Sergio. Pero también te digo que Chuti es una persona que juega en todos los terrenos increíble. O sea, esa lectura ya la tiene Chuti. Ya, supuesto, sabe que se enfrenta, en qué jungla se va a meter y ya sabe cómo afrontarla. Es que Chuti es como la película de Black Mirror, sabe los 100 finales alternativos y en los 99 que él acaba ganando. Claro. Y siempre toma decisiones para llevarse la batalla a su terreno y me gustaría ver ese Mena contra Alec. La verdad es que una sorpresa. Yo creo que Mena va a entrar con mucha fuerza, con mucha imposición, pero puede que Alec se coma el terreno, porque viene dando fuerte, tiene mucha motivación, mucha confianza, y yo creo que puede llevarse la batalla si hay un bajón de Mena. Yo creo que a priori, de los nuevos debutantes, estos días de convivencia, cuando hablábamos con los chicos que tienen su primer año, su primero nacional, Alec era el que más ambición y más convicción tenía y era de los pocos que te decía, voy a ganar, así que veremos esas semifinales, si Segreyes podrá imponerse a Chuti y si Alec podrá imponerse a Mena. Bueno, nos vamos ya, me voy a poner la pajarita a partir de ahora, ¿eh? A partir de ahora me toca pajarita. Vamos a vernos en la final, antes de la final con la pajarita, así que nos vamos ya, no nos queremos perder nada, arrancamos, esto empieza de nuevo. ¡Nos vamos! ¡Me voy para allá! Yo quiero a mi gente de Valencia siempre activa. Yo me voy a bajar también para dar un regalito en forma de merchandising de Red Bull Batalla. ¡Vamos a ver ese centro que grite bien! ¡Sí que sí, Marina! Ya estamos preparados. Y un aplauso a toda la gente de Red Bull Batalla por este merchandising tan espectacular. ¿Dónde está ese aplauso? ¿Dónde fuerte está el aplauso, aplauso, hombre? Que para recibir el merch también, pero luego los aplausos, venga, ya sabes. ¡Claro que sí! Ok, Marina, pues damos un paso más en la competición. Ya solo quedan 4 semifinalistas para que esto termine y solo quede un ganador que sea el que se vaya a la internacional en Colombia, Beca. Marina, creo que todos queremos conocer quiénes son y serán los finalistas, así que si te parece, vamos con las semifinales. ¡Let's go! Os cuento rápidamente el formato. Van a ser 2 rounds. Primer round, 12x4, libre a 2 entradas. ¿Qué más fácil explicado serían? 3 patrones a 2 entradas por MC. Y luego tenemos un segundo round a 4x4 libre. Y luego 2 patrones a capela. Ok. En caso de réplica, un patrón, 5 vueltas. Hasta aquí mi explicación. Perfecto. Explicación clara, meridiana, cortita y al pie espectacular de Marina Viñal. Señores, vamos con la primera semifinal. ¿Tenéis ganas o no? ¿Sí o no, Valencia? ¡Valencia! Te está mirando todo el mundo. Los ojos del planeta freestyle están en ti. ¿Dónde está ese ruido? Ladies and gentlemen, fuerte ruido para Chuti versus Segreyes. Ya veremos.
12x4, libre, dos entradas. Segundo round, 4x4, más capela. ¿Quién empieza? Sí, eso es. Empieza, okay. ¿Quién parte? Vamos, 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 vamos. ¿Partes tú, Segreyes? Ver si lo tienes. Sí, estamos en semi, gente, vamos para arriba. ¿Cómo? ¡Valencia! ¡Valencia lo tiene uno! ¡Ciudad de las artes y las ciencias! ¡Sí o no! ¡Se ve el rojo en tu cara! ¡Se ve la ilusión del freestyle en tu cara! ¿Dónde está ese ruido? Mis gente, yo soy más heavy y es evidente. Le gano, hermano, y lo ahorro. Yo a este le gano y un porro en los dientes. En mis dientes, es evidente. Este se expande siempre. Meto la sexta marcha, cacha siempre. Y mi flow siempre ha sido resplandeciente. Juego con palabras con las que tú no puedes. Por eso no se entera. Por eso, aunque sea muy largo, ya ha hecho las fronteras. Chuti ha enseñado y ha dado carrera. Pero improvisamos, lo hacemos en la nueva. Porque en el parque no existe las fronteras. Puede ganarme, aunque lo sepa grada entera. Pero se sabe sus cuartas, yo no sé ni mis primeras. Ya, Chuti ha venido para llevarse el cinturón. Y es por eso que por mucho que tú te creas que vas a ganar, no sales de campeón. Dentro de tu peli eres el nombre del director. Condenado a estar por debajo de tu proyección. Tú has llegado hasta la jodida semifinal, el loco. Porque tu momento más dulce es el más doloroso de otros. Dímelo, men, ¿sabes de gano que pesa? Claro que los insultos a Quesada, mi pana, no cesan. Me da igual si tú en la paz mundial después no piensas. Si te sientas con un nazi, hay dos nazis en la mesa. Yo lo parto en el flow que yo sueno, hermano, como el Dano y el Tote. Rapeo y al toque, baloncesto y trote. Rapeo mejor y esto lo note. Me habla de la paz mundial, le gano con fumando hash y escuchando mundial del hockey. Oh, yes. Es más aburrido que el mundial de hockey. La lotería es ganarme, normal que un día le toque. Creo que me odia de toque, le toque la media le enfoque. Parece Silenia, pillas el rebote. No lo pillas, te pensabas que te ibas a colar de forma sencilla. Chuchi siempre se acribilla, así que ponte de cuclillas porque no va a parar ningún momento de dar cuchillas. ¡Hey! El mundial de hockey, hoy qué rima tan sencilla. Tú, mal portero, no dejas de tomarte las pastillas. Dímelo, pana, si salta la grada conmigo y mano levantada. ¡Hey! ¡Hey! Porque la pero eso me agrada. Que se puede ver el podio porque vía por la Olimpiada. La Olimpiada me faltaba una pana. No sabes pillar la entrada y llevas 8 temporadas. Te dejo el chocho. Aliño como ensalada, soy el niño que no sale en la portada. Hermano, no sueltas parrafadas. El puto Chuti me ha cortado la entrada. Qué prisa que tenías de tirarme la pensada. Vale, nos enfichamos. ¿Dónde está esa gente que ama el freestyle? ¿Dónde están los del fondo? Los de delante gritan mucho, los del fondo no gritan nada. Aquí todos venimos a disfrutar del espectáculo, de disfrutar de la energía del freestyle. ¿Y dónde está Valencia? Se está jugando un puesto en la final. Valencia, ruido. Tendremos una capela. Su aparición. Soy Spiderman cuando le captan, cabrón. Un experto en joder la revelación. Con mi don, broda, se olvidó, se metió al midón. Eres una olvidona. Nominó, no miró todas. Yo bebiendo soda con limón en una limusina color croma.
No responde ninguna en este evento. Solo hace combinaciones todo momento. Así que no ganas el evento. No pretendas buscar una victoria por la retirada a tiempo. Hago combinaciones con mis acciones. En 2 años os sabéis mis canciones. Freestyle, iraciones, no termina y yo germinaciones. ¿Cómo dicen que temas del rap? Si luego se piran, no los quieren escuchar. Miran para abajo porque son como el titán. Yo solo miro para arriba como el niño de Only Up. Only Up, yo only rap, me pillo un cofina. Tengo la fruta que confitar. Yo juego con Vidal. Mira cómo le corrijo, si no responde cabrón, cómo te autoexijo. En el tiempo soy el más prolijo, fui el ídolo de tu padre y seré el ídolo de tu hijo. No me estanco, yo fumo polen, pero no me encanto. Todos los colores, olores rapeando. Mamá, no impone tanto. No me impone tanto, pero sabes, siempre falla. No me da ni la metralla. Fuma polen porque no le dejan que vaya a la playa. Ya que si bucea un poco, os puede dejar sin rayas. Me habla de las rayas y se queja. Clavo 100 miel de abeja maya y estoy una raya en la ceja. Rapeo y te acompleja hasta que hasta tu vieja se calla. No os imagináis lo duro que es el ser el número uno. Que todo el rato quieran compararte y verte perder con cualquier niño inoportuno. Que se piensa que en 2 años te puede dar por el culo. Mis frases tienen 10 sentidos, que tú estés en semis ninguno. ¿Es el número uno esta escoria? Si no es ni el top 2 de los novios de su novia. En eso, Scone se lleva la gloria y él es el segundo puesto, puesto que a ti no te folla. It's time, no hay tiempo para más. ¡Fuerte ruido! ¡Jurado! En 3, 2, 1, Chuti. Damas y caballeros, damas y caballeros, quiero hacer referencia a este señor que ayer no sabía que iba a competir, que hoy por la mañana no sabía que iba a competir. Y ha hecho una pedazo de batalla, un run espectacular. Se ha topó en el free con el bicampeón nacional, haciendo un nivel espectacular. Apunten su nombre, los que no lo conozcan, Segre Reyes, futura estrella del freestyle nacional. ¡Marina! Ok, nos vamos con la siguiente semi. ¿Hay ganas o no? ¿Hay ganas o no, Valencia? Ok, ok. Fuerte ruido para Alec versus Mena. ¡Vamos a la Valencia! ¡Let's go! ¡Let's motherfucking go! Ok, cada uno a un lado, por favor. Vamos a darle duro, chavales. ¿Quién empieza? Empieza Mena. Empieza Alec, verse, suéltame, no ese no lineal. Ahora sí. Vale, vale, vale. Suéltamelo. ¡Oh, María Bastón! Pero decencia tienes una poca. Porque sabes lo que pasa, que ya te voy conociendo y parece que se te va mucho la fuerza por la boca. Porque nos han explicado 30 veces por dónde hay que subir y yo al menos subo por donde toca. Venga, Mena, por favor, que no espabilas, lo siento. Creo que a ti yo te quiebro. Estoy viendo tu futuro demasiado negro. ¿Qué pasa? Te toca con un chavalín pequeñito y ya te estás jodiendo. Porque tú a mí me sacas una puta cabeza, yo a ti te saco 2 cerebros. No tienes 2 cerebros, no, no, sobre no. Lo que toca. Que no entres todavía, por Dios. Que no te has dado cuenta que antes tú te has interrumpido a Segre y ahora me interrumpes tú. El equivocado soy yo.
Es que Mena, por favor, con él yo me siento un pizza corta, porque solo voy a reincidir y reincidir y reincidir y reincidir. El tamaño no importa. Picha corta, dices tú, pues ya pienso con tu novia, tenemos algo en común. Luego que te pego la del atún, subido en el escenario de la Red Bull. Este se viene a Valencia y me dice, decencia tiene poca. Sabe subir por donde toca. Pues ponte así y abre la boca. Oye, niñato, conmigo no puedes joderme porque sabes, soy el mejor diferente. Y yo sí que hago freestyle real, explicando a la gente. ¡Vamos! Lo siento, Valencia, no soy un tipo decente. Soy de los de 2005 que riman dándote con la puta polla en la frente. ¡Oh! Tómalo. ¡Ey! ¿Qué me estás contando si no miento? Pósalo. Así es como se rapea haciendo un doble tempo. Lo que pasa es que tú no sabes rapear. Es demasiado aburrimiento. Es puro aburrimiento. Es como hacerse una paja solo para matar el tiempo. Solo para matar el tiempo, pero nada. No sirve de nada esa paja. Porque es como Mena. Porque es mucha paja. Mucho relleno. Muy poco dividido en temporada. ¿Entiendes lo que está pasando, mi pana? ¿Qué pasa? ¿Me haces gestos raros? ¿Eres Adriana? Te puedo ganar con una tercera barra. ¿Cómo es? Vaya putada, Mena, vaya putada. ¿Qué pasa? Que el Mena se hace súper fuerte. Pero viene un tío enfrente y entonces ya no hace nada. Porque dice, súbete aquí y abre la boca. ¿Quieres que la abra mi pana? Pues recuerda que hay palabras que no duelen tanto y hay cosas que hablan más con la boca cerrada. ¿Lo estás viendo? ¿Ahora lo entiendo? ¿Qué estás asintiendo? Con lo cual estamos los dos de acuerdo. Ahora no quieres hacer nada, sabes que improviso con tus gestos. ¿Sabes cómo se llama esto? Lo que se está muriendo, el freestyle al momento. ¡Oh, yes! Se está muriendo por gente como tú, ya lo he copiado. ¡Claro que lo entiendo! ¿Qué me estás contando, Kay? Si no sabes rapear ni meter flow en el freestyle. Dice que yo le hago gestos, perfecto dentro del freestyle. Yo no soy Adriana en esto, soy Adriano. ¡Bienvenido a mi Pro 6! ¡Oh! ¡Yo, tranquilo! ¡Siente flow, no venta de tiro! ¡Quieres hacerlo, pero tranquilo! ¡Dime qué cojones te sacas de estilo! ¡Ey! Estoy improvisando. El chaval rapea tranquilo conmigo. Tiene el micro siempre temblando. ¡Oh! ¡Última! Loco, ¿qué vas a contar? Eres demasiado aburrido como para subir a improvisar. No hace nada, pero explica el ataque. Explica el ataque en el roce. Parece un profe de cate. ¡Y yo dando cates al profe! ¡Yeah! ¡Alex! ¡Verse! ¿Lo tienes? ¡Pues suéltame ese beat! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Valencia, Valencia, Valencia! ¡Demasiado aburrido suena en el patrón! ¡Oye, todo Valencia conmigo porque yo soy el mejor! ¡Rapea muy lento, es un cabrón! ¡Parece el ChatGPT cuando le ponen la voz! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Rapeo lento, acelerar no me hace falta! ¡Ha cometido un error que me encanta! ¡Sutil, al final va a ser conmigo! ¡Con él ya no tienes tantas! ¡Pues se me ha acercado tanto que yo he curvado la espalda! ¡Ay! ¡Ah, sí, primo! Te ha mentido, Chuti. La final va a ser conmigo. Tú podrías ser como el Chuti porque rapeas partido, pero con la polla fuera puedes cambiar el sentido. ¡Oh, no! Deja de hablar de pollas, que es muy raro. Que yo no hablo de pollas ni de sexo retrasado. ¿Qué? El sexo que yo practico es hablado. Si quieres, discutimos sobre la razón. No la tienes, hermano. No la tengo, pero la tiene Valenciaga. ¡Hey! Porque llega de Menaca y ¡hey! Siempre le gana acá. ¡Hey! Yo hablo del sexo, él no habla nada. Porque no lo conoce como a su papá. ¡Ay! A mi papá sí lo conozco, bro. Se llama José y le quiero un montón. No ha venido a verme porque es camionero y trabajador. Tú trabajas de esto y dentro de poco yo. Dentro de poco yo, el pavo se cree importante. A su jefe yo no pienso mencionarle. Es como el que vota Vox. Vas a preguntarle, dice, ¿y yo qué coño sé? Si es lo que vota mi padre. Es lo que vota mi padre, ¿lo entiendes? Esa mierda pasa siempre. A mi jefe no voy a mencionarle. Es lo que dice este. Diciendo eso lo has mencionado indirectamente. ¡Oh! ¡Es Capitán Evidente! ¡Oh! ¡Oh, oh! Sí, este pavo es Capitán Evidente. Dice lo que yo digo, literalmente. O sea, mira, que tú digas que el freestyle muriendo es una cosa que este no entiende. ¿Cómo se va a estar muriendo si es este pecho el que lo defiende? Ese pecho que lo defiende, la verdad que a mí me incomoda.
porque te me acercas mucho y me importa menos tu pelo que tu moda. Digo lo que tú dices literalmente. ¿Sabes por qué, broda? Porque quiero que quede evidencia de que se me está ocurriendo ahora. Sí. ¿Se te está ocurriendo ahora o es una improvisación en la que piensas en la situación y tienes respuesta para todas? ¿Pero cómo me va a hablar de moda? ¿Habéis visto su pelo, joder? Si parece que se ha echado la siesta en una alfombra llena de Ariel. ¡Última! En una siesta llena de Ariel. Eso me parece súper bien. Pero que digo lo que él ha dicho literalmente, lo ha dicho él. Y ni yo tengo tanto tiempo, ni tú tantos gestos que hacer. ¡Tiempo! Hasta aquí esta gran semifinal. Alec, Benac, pase lo que pase, lo habéis hecho de puta madre. Jurado, en 3, 2, 1, tenemos réplica. Durísimo. Te lo devuelvo. Bueno, recordamos, tenemos 2, Benac. Benac parte 2-0 la réplica. 3 por decidir. Vamos a ver si remonta Alec. 1-5. Si el Menaco mete el último gol de la victoria. Así que, Perse, ponme esa magia. Podría parecer eso, pero a verse. Yo no me puedo creer que en una semifinal, jugándose un puesto a la final. Z. ¿Dónde está Valencia? De que me mires confiado, los dos sabemos que este voto tiene que irse para un lado. Pero en un debate hay alguien equivocado. Tú hablas más alto, yo hablo más claro. Se muere el freestyle, por tanto artista que solo recita en la pista. Yo soy lo que el freestyle necesita. Confianza, panza y mileurista. ¿Y mileurista? Hostia, qué artista. ¿Crees que eres lo que el freestyle de arriba necesita? No te confundas. Arriba ya tienen escritas. Sí, ya tienen escritas, no serán mías, porque yo improviso y lo hago todos los días. Yo sí estoy freestyle y te lo hago al momento. Tú quieres vivir de ello, yo quiero matar por esto. Tú quieres matar por esto y todo tu freestyle es al momento, con lo cual estás volviendo trabajo lo que era pasión en momento, con lo cual no matas a mí, solo estás matando el tiempo. Estoy matando el tiempo, yo lo estoy contando, Memo. Yo siempre desde que empecé representé a los raperos. Ahora queréis ser los mejores por venir nuevos. Lo empezó como arte, se murió por dinero. Se murió por dinero, pero este tío es absurdo, porque no tiene tiempo, es el peor del mundo. ¿Mides el tiempo? ¿Seguro? Yo he dejado 60 segundos. ¡Ah! Pues eso está muy bien. Yo no creo en los segundos. Ser segundo es perder. Ser segundo es perder. Y rapear con ese flow tiene que serlo también. Ser segundo es perder, pues perder en semi con Alec. ¡Imagínate! ¡Oh, no! Tienes mucha expectativa para tan poco nivel. Tengo mucha expectativa para tan poco nivel. Tengo demasiada autoestima y eso lo tienes que ver. Te voy a hacer una herida y me voy a meter en él. Voy a meter tanto el dedo que formará parte de la piel. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vaya replicón! ¡Batallos! ¡Madre mía! Antes de nada, un aplauso para los dos, por favor. Fuerte aplauso para Menac y Alec. Jurado, ¿me lo dais? Primero los que ya habíais votado. Segundito, ¿sí? Votamos primero, perfecto. Ok. Jurado en 3, 2, 1. ¡Se la lleva Menac! ¡Ruinazo para los dos! No se puede, no se puede. Ruido para Alec. ¡Oye! ¡Alec! ¡Valencia! ¡Alec! 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 Vuelvo a decir lo mismo que dije con Segreyes. Quien no conociese a este hombre, que se apunte su nombre, Alec, porque va a ser una leyenda nacional e internacional de España. ¡Qué barbaridad! Su primera nacional.
va a estar en el mapa segurísimo durante muchísimo tiempo, porque tiene la magia. Oye, y creo, yo creo que después de un montón de gente que ha venido aquí, ya conocemos a los finalistas Khan, tenemos a Chuchi contra Menak, una final que yo creo que a priori todo el mundo esperaba. Y a regalo para todos sucederá. Apoteósico. Vamos a tener una gran final. Muy buenos debuts de Segreyes y Alec. La verdad, han dado un papelón increíble. No lo esperaba y la verdad es que me voy sorprendido de aquí. Yo creo que Alex sí levantó más expectativas que Segreyes. Obviamente, Segreyes ni siquiera estaba dentro del elenco de participantes. Ha intentado jugar la psicológica muy bien, pero yo creo que Menak al final pues, se ha apoderado del escenario con ese dominio que tiene. Y bueno, Chuti, yo creo que a Segreyes le ha evidenciado la falta de coherencia de ideas, que no de métrica, encima del escenario. Y vamos a tener una final. Vamos a tener una final increíble, la verdad. Vamos a ver si Chuti se va a apoderar de ese tercer primer puesto en su carrera. Vamos a repasar un poco el medallero histórico de Red Bull. A ver qué tal. ¿Qué es eso del medallero histórico de Red Bull? El medallero histórico es los podios que ha habido, los participantes con más podios, con más victorias, con más segundos, bueno, más podios al final. Más podios, más medallero, más podios, ¿no? Más como en los Juegos Olímpicos, digamos. Primer puesto, segundo puesto, ahí vamos. Tenemos a Chuti con dos primeros puestos, un segundo puesto y tres podios. Que bueno, sumará hoy o ese segundo o ese primero. Claro. Tenemos también desde Málaga a Escone, que tuvo cuatro podios en total, dos terceros y cuartos y dos primeros, bicampeón nacional. Un arcano con dos podios y dos victorias, la verdad. Viene siempre que viene. Si llega a semifinales, gana. Blon, desde Barcelona, tiene un primero, un oro, tiene una plata y tiene cuatro bronces, un total de seis. Blon, la verdad, ha visto todos, ¿eh? Ha estado en todos los roles, ha visto todos los finales del juego. Luego tenemos a Inver con un primer puesto y un segundo puesto, la verdad, también una muy buena historia. Bueno, y lo increíble es que Chuti puede romper un récord histórico dentro de Red Bull Batalla España en referente a Skoni y Arcano, y es que puede convertirse en el primer tricampeón nacional. Khan, una de las grandes sorpresas ha sido Segreyes. Queen Mary está con él y queremos conocer, pues bueno, alguien que también va a ser campeón nacional a su manera. No se va a llevar el trofeo, pero yo creo que ha ganado mucho más que eso. Mary, ¿qué nos tiene que contar Segreyes? Pues sí, chicos, aquí estamos con Segreyes, una de las sorpresas de la noche. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena. Muchísimas gracias. O sea, yo ahora mismo estoy en una nube. Yo no sé qué pasa ya. Bueno, ¿cómo has visto tu papel en esta primera nacional tuya? Pues me he visto fino. O sea, me he visto que me salían las métricas y tal. Y sobre todo que he disfrutado mucho. O sea, al principio iba con una presión tremenda y me he soltado, y yo cuando me suelto, sí, o sea, estoy muy contento con el papel que he dado, porque es el tipo de freestyle que busco hacer siempre y me ha salido en un escenario tan grande, ¿no? Que es este. O sea, quizás a lo mejor el haber entrado como reserva te ha perjudicado o te ha beneficiado para estar más tranquilo. A mí personalmente me había perjudicado en el sentido de que no estaba concentrado, me ha pillado de sopetón y he ido un poco nervioso, pero me ha venido bien en el sentido de que no tenía ninguna presión de tiene que hacer esto y esto, porque he venido de reserva, o sea, he salido de ahí, entonces sin presión. Bueno, y además jugando en casa y perdiendo contra Chuti, ¿no? Un claro favorito. La verdad que es una locura. O sea, me ha visto toda mi gente, que claro, yo en principio no iba a estar y habrán flipado viéndome salir porque ni les ha avisado, ¿sabes? De que había entrado de reserva. Y contra Chuti yo he empezado la batalla diciendo voy a perder, pero es que estoy muy contento. O sea, nada, Chuti es invencible. Increíble, pero una experiencia, vamos. Pues nada, enhorabuena con esa primera experiencia. Y yo creo ya que en el escenario nos espera una sorpresa con Skone y Ceci Army. A ver qué hacen. Tenemos preparado la antesala de la final, el Cross Challenge épico, más épico histórico que se ha visto en el mundo de las batallas. Cross Challenge que yo creo que nadie de aquí se espera lo que va a pasar ahora mismo en este escenario. Nadie se lo espera. No se lo espera y esto puede pasar a la auténtica historia. Creo que ninguno de ellos le hace falta y necesita una presentación. Así que me voy a limitar, señores, a darles paso y que nos deleiten con este maravilloso show. Quiero un fuerte ruido. Ahora es con ¡pa, pa, 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 pa! ¿Qué pasó ahí yo? ¡Ello! Oye, ¿lo estáis pasando bien o no?
Voy a repetir la pregunta porque ha sido horrible eso, ¿eh? ¿Lo estáis pasando bien o no, Valencia? ¡Me cago en la puta, coño! Oye, lo que va a pasar aquí ahora es muy extraño, ¿vale? Es muy extraño, pero claro, qué escenario, ¿no? Para que pase algo tan extraño. A ver, a mí me va a acompañar una persona aquí hace un show que voy a dar una pista que todos conocéis, pero que en verdad no la habéis visto la cara 100%, ¿vale? ¿Quién es? Drake. ¿Quién es? No. ¡Que pase mi coleguita Ceci Army Valencia! ¡Let's go! ¡Valencia, la mejor ciudad de España! ¡Ruido todo el mundo! ¡Toma, Macro Challenge! ¡Ruido también por el Skull! ¿Cómo okay, necesitamos la panita por ahí. Eso no lo esperabais, ¿eh? Yo voy borracho, no sé vosotros. Están shocked, están shocked. A ver, las manitas, los de aquí, los de aquí. Por aquí no se ve. Vale, vale, vale. Por ahí no se ve, por ahí no se ve. Al final, por ahí se ve. Vale, así sí. Ya, ya, ok, ok, mira. Ok, ok, ok. 3, 2, 1, vámonos. No me hace falta que me dé la entrada, vale. Yo ya tengo 30 años, no soy como estos chavales. Yo parezco Valencia y todos se la saben. La clase de Aymar y el pelo de Cañizares. Improvisando, tío, improvisando, tío. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¿Sabes qué, puta? En Valencia yo tengo el estilo. Por todo borracho, primo, todo me quedo en estilo. Cabrones, toda Valencia sabe que está conmigo. Que está conmigo, así me va. Ese K.O.N. lo suelta real y real. Improvisando, tío, improvisando, tía. Todos saben de qué va. Esto es rap psicología. La puerta de mi coche, bro, se abren para arriba. Ok. Y le he comprado una mansión a mi familia. Escone, qué irónica es la vida. Me he hecho millonario por subirme a esa Insta. En esa lista, ya, estoy haciendo el equilibrista. Tu puerta del coche se abre para arriba, bobo. A mí no me hace falta, me las abre el mayordomo. A ti nadie te abre nada, boca chancla. Con el pelo blanco, puta, que me lleva. ¿Cómo? Primera vez que me subo aquí. Yo soy el rey del Instagram, tú eres una super nena. ¡Oy, una super nena, mierda! Yo no te quería tirar, pero eres tú el que te has metido en esta guerra. ¡Ah, me dices que me calle, mierda! Bueno, no te rayes, si hoy no viene el Omar Montes para que te defienda. ¡Oh! Mira, cabrón, Omar Montes no hace falta, pero llego al quinto escalón. Sin saber rapear ni nada, me he subido aquí y te he matado, puta, soy guarda... Tienes que terminarla con el micro en la boca, si no, no se escucha lo que te estás diciendo, idiota. La verdad que entiendo lo que haces, participante, porque cuando te quitas la máscara eres un meme andante. Me voy para la Maldiva a fumar la sativa con todos mis colegas y con ninguna tía. Oye, ¿sabéis por qué no confío en ninguna piba? Porque me hicieron lo que a Jonathan le hizo Lía. ¡Oh, mi madre! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Ya. Ya, ya, ya. Se la damos en 3, 2, 1. Insultar a una persona que no está aquí no me agrada. La verdad me parece de faltarle respeto, pana. Y si le vas a faltar el respeto a una mujer delante de toda la grada, al menos quítate la máscara, puta, y da la cara. ¡Ay, me pongo la máscara para que no sepan quién soy! Me pongo la máscara, siempre roles no viceroy. Hoy rapeando con Escone y mañana con Mariano Rajoy tomando chipirones. ¿Ya acabamos? ¡Ole! ¿No? ¿Seguimos, hermano? Vale, sigue, cabrón. Sigo, cabrón, hermano. No eres Rajoy, vas a desaparecer, ciudadanos. Vale, Valencia, ¿cómo es el ruido? ¿Cómo es el ruido? ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¿Qué ha pasado, cabrón? Me dice, no te voy a tirar mucho. Pero si has empezado tú. Me has matado, cabrón. Cabrón, pero no le pegues a los bailes y te va por D, cabrón. A ver, vamos a hacerlo suave ahora, ¿vale? Va. Vamos, vamos a la mano. Oye, pero está siendo divertido, ¿no? Claro, pero no me tires más, cabrón, que yo no vale, sé. Pero si tú no me tiras, yo no te tiro. Va, venga, vamos. Se la ha ganado un poco, ¿eh? Oye, mira, ¿la habéis pasado bien o no? Está divertido, ¿no? Está siendo divertido, ¿no, cabrón? ¿Qué pasa? Yo me he pasado de puta madre. Oye, oye. Oye, viva Mariano Rajoy, cabrones. El mejor presidente que ha tenido España. Y viva Repul también. Ya. Dos patrones cada uno. En Valencia gané la primera vez mi nacional, bobo. Después me hice campeón del mundo y me senté en el trono. Así que si pilláis el modo, para mí soy como Kevin Roldán. Contigo empezó todo. Esa parece que te vamos, la pesado, vamos, no me vamos, Valencia. Tú sabes que lo dejo a todos como una puta mantarraya. Con el pelo blanco que me lleva, ni en el colegio, ni gimnasia, ni lengua. Madre mía, qué mongolo que está el chaval, es que retrasado. Es que yo no lo quería seguir insultando, pero él se empeña en quedar mal, claro.
Ahora veo lo de tu máscara, hermano. Cuando el perro es malo, es malo. El perro no aprende ni a palos. ¡Última! El perro no aprende a palos, pero siempre aquí logramos. Yo he sido camello para llegar a donde estamos. Un saludo a mi padre, que desde el cielo me cuida a mi hermano. Ahora vestimos Christian Dior y también Ferragamo. Oye, Prince, ¿sabes lo? Digo aquí. Después de esto ya me voy a despedir. Pero quiero que hagáis un ruido de verdad por Cerci, no por mí, porque hay que tener los huevos grandes para subir a rapear aquí, ¿sí o no? ¡Te lo digo, te lo digo, te lo digo! Muchas gracias, Valencia. Yo no rapeo, es la primera vez que hago esto. Gracias, Cone. Me has tirado un poco de más, pero oye. Pues nada. La mejor ciudad de España, Murcia y después Valencia. Oye, familia, vaya final que se nos presenta. Nevato por igual. Enhorabuena a los chavales nuevos que han llegado, tío. Qué orgulloso estoy de vosotros. Yo con esto me despido. Ya sabéis que para mí, de verdad, Valencia tiene un hueco especial en mi corazón porque empezó todo aquí. Así que demostrarme ese cariño que yo tengo en el subconsciente a los que van a rapear ahora, ¿vale? ¡Que viva chavales. Valencia! ¡Viva Valencia, coño! Y todo el mundo bebiendo cubata, ¿eh? Gracias, en eso voy aquí, borracho. Bebiendo Red Bull, hombre. Gracias, Cerci, viva papá. Red Bull, gracias a todos. Qué grande, qué grande. Bueno, estas beca. Son las cosas que nos trae Red Bull, con challenge, sí, ahí de locos. Sí, cosas locas, me encanta. Pero ya ha llegado el momento que todos estábamos esperando. ¿Sí o no, Valencia? Es la última batalla de hoy. Ahora se va a decidir quién va a pasar a representarnos en la internacional, quién representará a España. Yo quiero saberlo ya, beca, así que por favor, cuéntame. Pues cuéntame, si quieres, vamos con las reglas. Ladies and gentlemen, la final va a consistir en tres rondas. El primer round vamos a tener un 4x4 con objetos, 6 entradas por MC. El segundo round vuelve a leer a clásico y tenemos minuto libre, 60 segundos por MC. Y el tercer round, minuto libre, 60 segundos por MC. En el caso de réplica, 4x4 libre, 5 entradas. Así que, señores, fuerte ruido para Chuti y para Mena. Aquí se despide todo, así que de comienzo a la final. Claro. Oye, Valencia, ¿eso es un ruido para la final o qué pasa? Señores, aquí termina todo. Menac o Chuti, Chuti o Menac van a estar representando a España en la internacional. Valencia está en la casa. Valencia es la encargada de subir la energía arriba y de dar todo su calor. ¿Dónde está ese ruido? Empiezo yo, Valencia, ¿sí o no? Oye, que esto es una final. Oye, yeah. Si el vikingo y Chuti te parecen poco para no hacer ruido, no conoces lo que es el freestyle en España. ¿Dónde está Valencia? ¿Dónde está este lado? ¿Dónde está en el centro? ¿Dónde está el otro lado? Ladies and gentlemen, ver si lo tienes. Pero no sé, es que nadie saca. Joder, es como la nacional, estaba muy guapa, pero ni aunque te empujen el objeto, te la sacas. De la tranca, pero sabe que no hay problema, sabe Chuti siempre te... Bueno, damas y caballeros, fuerte aplauso para los dos. Hemos tenido que parar la ronda, fuerte aplauso, he dicho, para los dos. Fuerte aplauso. Era una pequeña sorpresa, pero es que en estos ventiladores no están para darnos aire. Tienen que salir unos hologramas de objetos.
Y bueno, ya sabéis, esto, las cosas de directo, This is Spain, Pain, pues a veces pues falla, pero no pasa nada. Claro. A ver si antes de empezar me gustaría que lo probaran. No vas a empezar sin que esto lo probamos. Y bueno, esperemos ¿y que si no? Esto no termine con una, un mechero y una cartera, ¿sabes? ¡No! Mi pregunta es, ¿vamos con objetos ahora o primero con los minutos? No, es que el 4x4 es este. Los minutos es lo siguiente. A ver, dame un segundito. Estoy aquí con los sabios. A ver, ¿cómo está esto? ¡También para Menac! ¡Menac! ¡Menac! ¡Así sí! ¡Let's go, Valencia! Hoy puede pasar algo histórico aquí encima de este escenario. Vamos a dar la última oportunidad aquí al ventilador humano y si no, vamos a cambiar el formato. Vamos, porque, vamos a darle energía al ventilador. Magia o algo. Sí, vamos no, a darle un segundito. Sí, no. Estamos esperando. Es que, a ver, yo no me creo que de esos ventiladores salga un holograma, la verdad. Cosa, porque si creo no... que nos han engañado a todos y que era una coña de Red Bull y ya pues está. Pues al final sí que va a ser para el aire, ¿eh? Si me dan el ok. Cambiamos. Bueno, parece que vuelve. Vale. Parece que vuelve. ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Hostia! Joder, escúchame una cosa. Bueno. ¡Qué paranoia, tío! Vale, ahora sí. Oye, eso sí, reiníciame los objetos que están saliendo. No mires. No miréis, chicos, no miréis. Reinicia, por favor, los objetos. No mires, tú tampoco. Espérate, Marina. Que una final tiene que empezar como se debe. Bájate conmigo. Vamos. Oye, Valencia, fuera de fallas técnicas. Esto puede pasar en cualquier lado, señor. Puede pasar en cualquier lado. Te necesitamos. Necesitamos tu energía. Tenemos dos grandes de la historia de España. Te necesitamos. Y a vosotros también. Y a vosotros también. Aquí también. Y a vosotros también. Aquí arriba la queremos. De principio a final. Let's go, Valencia, eso no. Vamos, Merche. ¡Se lo damos! ¡Uno! ¡Se lo damos! ¡Uno! Me la suda porque yo tengo talento y si no sale el objeto igual entro. Porque yo sí que hago freestyle al momento. Así que demuestra quién es el más grande de esto. Oh, yes. Pues soy yo porque gano las ligas y también la Red Bull antes de mi despedida. Eres como el formato, se te olvida. Veo al Mena aquí, vaya imagen más jodida. Oh, yes. Vaya imagen más jodida. Pero espérate un momento que te diga, eres una despedida de soltero con tus amigas. Hoy es tu gran noche y te olvidas de tu piba. ¿Cómo es? No me vayas, yo cada vez que pincho el micro no me agrada. Soy una despedida de soltera, mi pana, porque a todos os he pasado la pincha por la cara. La pincha por la cara, cerdo. Así que espérate, porque yo lo reviento. Eres la tarta de la despedida, por cierto. Pero no hay un conejo, hay un vikingo por dentro. Sabe que te gano el sprinto, ya. Sabe que te gano el quinto, ya. Pero que te vayas joder, porque la verdad que te gano ese sprinto. No soy Dios, mi nombre es distinto. Me llaman Odín, soy el padre del vikingo. Dicen que es el padre del vikingo, pero vengo yo si se suena distinto. No pueden hacerlo porque yo le brindo un Catalina, gana el bingo. No eres el padre del vikingo, el hacha de Kratos. Hoy no piensa lo mismo. Oh, yes. Hago doble tempo, bro, y se pone a hacer doble tempo.
solitario jugando al póker con un imitador. No compitas conmigo cuando juegas a ser Dios. Demasiado, vale, le puedo. Yo sé que le quemo. Yo sé que invento nuevos flows porque soy rapero. Hago lo que tú porque quiero, porque tú inventaste el juego y yo tendré un truco nuevo. Pero que te mano llego dice un truco nuevo. Y la verdad que le voy a contar y le paso por mis huevos. Como pilla el corte los raperos. El del verse bien, el de carne más o menos. El de carne más o menos, eres un toyaco. Solo sé sacar estos flows y se creen que así fuera guapo. Vaya flow que saca, vaya flow que saco. Los míos son de un parque, los suyos de un formato. Oh, yeah. Es por eso que te gano, pero pana. No bajo al parque todos los fines de semana. Es como la toalla del jean, mi pana. Aunque te joda, la máquina está ocupada. Yeah. Por favor, los ventiladores, ya que sí, no funciona. Que bueno, no quiero un corte de pelo gratis, por favor, gracias. Vale, nos vamos con la siguiente ronda a minutos. Minuto clásico. Seguimos arriba, Valencia, que en la final necesitamos. ¿Qué le pasa a Valencia? ¿Qué le pasa a Valencia? ¿Qué le pasa a Valencia? Se lo tienes a tu magia. Suéltamela. ¡Batallón! ¡No! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Pero que le gano, doy un palizón solo para que aprenda la lección. Es imposible que pueda ganarme si ya estás sudando, gordo cabrón. Sí, puto pastón, ¿cómo no te llamo gordo cabrón? Si tu intestino delgado es grueso, al lado del grueso que tengo yo, cállate, bro. Pero te funda de nuevo, verás que te gano porque soy potente. Tú no eres ningún oponente y mucho menos cuando me pongo activada la mente. Enfrente me dice, por Dios, un día mejor detente. Si tú eres un hijo de puta, fuerte para ser gordo, pero muy gordo para ser fuerte. Oh, yes. ¡Cállate! Creo que te gano, pero ¿qué ha pasado? No lo ves con ese nivel que se ve nunca alcanzado. Hey. Desviarme de a Instagram hablado. Yo también lo soy, tengo la historia de mi lado. Oh, yes. Dale, llámate. Hey. Tú conmigo, no tienes ya nada que hacer. Hey. Eres el típico vikingo buscando el bajada, bro. Entonces estamos de acuerdo en que muertos estarían mejor. Última. Vaya decepción. Ya sabes que soy el cabrón. Con mis 13, 17 y ahora en el lugar. Por eso soy Dios, esta es mi santa trinidad. Es mi santa trinidad, pero cada vez que vengo todo lo produzco. Mira cómo luzco. Soy emperador porque soy como Cuzco. Me hablas de gordo, tú eres gordo, calvo y hueles a eructo. Se nota que la promo de McDonald's te la pagaron con producto. Entonces, ¿qué vas a contarme? Soy hardcore, vengo yo cruzando el charco. ¿Crees que el vikingo nunca fue para tanto? Tú eres gordo y las preparas tanto. Lo que pasa es como la tinta, sabes muy bien ocultarla. ¿Sabes que vengo y reviento? Cada vez que vengo te digo que voy a joder porque tengo freestyle en el momento. Gordo, calvo, lo siento, mi peluquero es Brian. El tuyo el tiempo. ¿Qué me van a decir, brother? Si es que sabes que yo soy de los mejores. Soy el Chuti, campeón de campeones. Tú generas highlights, yo genero emociones. ¡Oh! Así que, ¿qué me vas a contar? Cada vez que vengo te voy a matar. Esta frase suena familiar. Gafir, nos vamos pa' Colombia. Ya no somos presente, ahora somos historia. Valencia, nos vamos al último round de esta final nacional 2023. The last one. Valencia, ¿lo quiere, sí o no? ¡Sí o no! ¡Verse polo a rodar! Ya, 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 ya. ¡Vamos en 3, 2, 1! Chuti es bueno, pero Sergio es un mongolo.
En la vida no vas a aspirar al trono. Te bajas del escenario y te va a quedar solo. Tu corona es de espinas. ¡Mi corona es de todos! ¡Oh, yes! Y eso es lo que pasó, que me da risa. Dios, te mato en tu propia misa. Normal que el freestyle se muera, se va a morir muy deprisa. Si el que más nos representa es el que menos improvisa. ¡Ay! Jefe, así que le voy a ganar porque me apetece. Sabía que la final se iba a enfrentar al jefe. En el hotel ha hecho esta batalla 4 veces. ¿Cómo es? Que sé lo que eres, que sé lo que prefieres, cabrón. No eres el mejor, loco, no eres el mejor. Y más cuando tengo el micro en la mano, sueno más, cabrón. ¡Díselo! ¡Ey! ¿Qué va? ¿Es que te crees que puedes ganar? Claro que yo soy el vikingo, Toyaco. Me voy al Valhalla, pero antes de morir, mato. ¡Ay, ay! Es así. Solo víctima del frenesí. Tú no eres rapero, eres un rata. Dime un colega que te apoye y que no te llame Aka. Empieza la muerte sin freno, sincero, sin pero. Si quiero, te dejo a cero. Mi pelo, como los buenos raperos. Con el paso del tiempo, cada vez quedamos menos. ¡Ah! Es por eso, no me digas tonterías. Me habla de pelo el de entrevías. Tú antes pelo no tenías. Eres como Guardiola en la Champions porque encontraste la felicidad en Turquía. ¡Oh! ¡No me va a ganar! ¡Fallo! ¡Cojo el micro y los tallo! Dicen que soy el Mesías y no me rayo. Y Pedro, porque a mí nunca me rechaza el gallo. ¡Ay! Te voy a matar, elegante. Esto no ha estado ni interesante. Gacir, te lo llevas al instante. Yo voy de competidor y es el acompañante. ¿Qué me va a contar? Le he contestado toda la verdad. Ya que el tiempo pone todo en su lugar, esta vez lo pongo yo, que ya me he cansado de esperar. Que la verdad, todo improvisado en el momento. Jódete, Mena, que has perdido con el mejor de todos los tiempos. ¡Tiempo! ¿Qué pasó, Valencia? Épico, épico, Valencia. No se puede pedir más. No se puede. No te creo. Agua para Menas, por favor. Vamos a escuchar los veredictos. Menas también, gente. Menas. Oye, Valencia, ¿seguimos activos, calientes o no? Pase lo que pase, los dos han llegado hasta aquí, hasta la final, y lo han hecho de puta madre. Así que fuerte ruido para los dos. Ya tenemos veredicto. Okay. Tenemos veredicto. Chuti, Menak, uno a cada lado. Y todo el mundo contando desde 10 para atrás con nosotros. Y el ganador es en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Chuti se la lleva!